papi, dale, papi, dale, papi, dale, papi. Hostia, la de mensajes que tengo, chavales. La de mensajes que tengo. Está yendo y por qué. Amiga. Perdón. ¿Qué coño me está diciendo Tig? No te he visto ahí, he aprovechado y luego esto sale en tu contra para sobornarte. ¿Qué? Eres un ser de voyeur. Ah, vale, porque me saco la foto. A ver, es que estos mensajes son de... ¿Y yo? ¿Qué es esto? El móvil está apagado. Oye, te diría esto en persona, pero sé que entras en pánico de vergüenza y te pones a hacer tonterías y no escuchas, así que lo voy a hacer por aquí. Gracias por salvarnos la vida a Jesse cuando aún no había nacido y a mí ahora. Sé que muchas veces haces muchas cosas por los demás, pero como luego terminas todo con humor, nadie lo valora. A mí me pasa lo mismo. A veces noto que eres mi versión masculina. Y te entiendo. Solo quería decirte eso. Gracias, amigo. TKM. El Papa. Celebro mi cumple esta noche hace 3 días, F. El Papa me ha ido un tiempo a España para poder hacerme más y poder disfrutar bien de la ciudad. Que sepas que te quiero muchísimo, aunque no te vea. Y que aunque ya sepa que no eres mi padre, para mí lo sigue siendo. Mi niña, esas palabras me llenan de alegría. TKM, pásalo bien en tus vacaciones. Ahí está. Pepelebe, pelebelebe, paparaba, papapapa, paparaba, parabaraba. Sí, sí, muy profundo, todo muy bonito. ¿No hay nadie o qué? A ver, ¿está Ana? Ana, Ani, la japonesa. ¡Oh! Hola, Jota. ¡Aló! ¿Qué tal, corazón? ¿Dónde estás? ¡Oh, que yo aquí durmiendo la hostia, macho! Estaba en la tienda. Puedo, yo acabo de salir del hospital hace poquito. ¿Qué te ha pasado? Pues que me han apuñalado. ¡Adiós! ¿Quién? Yo qué sé, ojalá lo supiera. ¿Te han robado o algo? Me han apuñalado, sí, el coche. ¿El coche? ¡Pele, pele, 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 pele! ¡Sapa! Creo que me está llamando todo el rato en plan... A ver... ¿Bobo o qué? A ver, voy a llamar a Ana. Joder. ¿Que hay interferencias? Sí, ya sé, que estás muy ocupado. Joder, macho, me cago en mi puta estampa, tío. A ver, voy a llamar a Sinzao primero. Pele, pele. A ver. Pele, pele. ¡Bah! ¡Antonio! ¡Joder, chaval! La cobertura, tío. Me cago en mi puta estampa, tío. No me lo creo que no podamos... A ver. ¿Ahora? ¿Pero qué está pasando? Por favor, tío. ¿Ve al hospital? Pues sí, debería. ¿Dónde está mi moto, tío? ¿Ya has atendido todo lo que tenías que atender? Pero creo que me está llamando Sinzao y se corta cuando me llama porque tengo pues el habla, móvil este, escucha, de Molecorp. Dime. Pues escucha, habla primero con él, corre, habla con no, él. No, pero si es que no puedo, no puedo. O sea, ahí no funciona. ¿Ana? ¿Qué eso? ¿Qué? Joder, joder. Pele, pele, pele. Me cago en la puta. ¿Ya? ¡Pulona! Joder, macho, la que me está liando. No me lo creo. No me lo puto creo esto, tío. No me lo estoy creyendo, tío.
Por favor, que no me... Puedo mal, me voy a pegar un tiro en la polla. ¿Qué me está pasando, tío? ¿Estás dándote plomo, eh? No, no me está... Escucha, me está llamando Ana todo el rato y se cuelga, tío. ¡Buah! ¿Sabes por qué? Porque está enamorada de mí. Creo que sí, yo también creo que está enamorada de ti. ¿Ah, sí? Últimamente tú y ella juntos mucho tiempo. Ah, bueno, sí, tenemos citas románticas y eso, pero tú ya sabes que bros before hoes, o sea... You know. ¿Qué significa eso, chicha? Que... prefiero antes a mis amigos que... que a otras, you know. Aunque bueno, Ana es mi amiga. ¿Pero no significa juez de puta? No, 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 no. No, no, no. ¿Juega qué significa? Es difícil de explicar. Escucha, estoy en la tienda, ¿vale? ¿Dónde está? No me lo creo que se haya colgado. Bueno, ya le he dicho que está en la tienda. Mira, voy a por la moto y ya llamaré a la gente cuando se calme todo, porque madre mía. ¿Qué dice el tío este? Escucha, ¿dónde tengo la moto, chavales? ¿Dónde vergas tengo la moto? Mi usuario. Vehículos aquí. Aguja Street, nope. Ahí están todos, vale. Puedo ir a por él, chavales. Pues aprovecho y voy a por él. Pele. Y me llama. ¿Y? ¿Cómo te llamo otro peana? No lo sé, no lo sé. Se está colgando todo el rato, tío. Me estoy poniendo negro. Chin. Bueno, tú papelea, tienda. No me apetece mucho trabajar hoy, macho. Que después de la bronca que me echaste el otro día y que llevo currando un huevo y tampoco veo mucha recompensa. ¿Me estás diciendo que quieres dejártelo bajo? No, no quiero dejarlo, pero hoy, no sé, un poco de descansito, ¿no? O vamos por ahí a pasarlo bien un rato, ¿no? Para. Pero solo porque soy buen jefe. Yeah, eso lo tengo claro. ¿Para qué clase? Pues no sé, vamos a ver a Ana, ¿vale? Yo voy a por mi moto, vamos a ver a Ana, que me dice que estaba en el hospital, que la han apuñalado. ¡Pola! Y yo qué sé, ¿nos quedamos en el hospital entonces? Por lo loco, pero te petas. Vale, venga, hasta ahora. Toma, papá. Toma. Taxi. Le hemos enviado uno de nuestros vehículos experimentales autónomos. Puh, verás. Por favor, siga las instrucciones. Hoy muero, chavales. A ver. Tig, se va a meter Tig también. Voy a llamar a la japonesa a ver qué se cuenta. A ver si está por aquí. Los pasajeros pueden sentarse en el taxi. Por favor, si están todos los pasajeros sentados, seleccione en el mapa su destino. Bueno, mira, pillo aquí. Iniciando ruta hacia el destino. A ver. Como leches, llamo aquí, Ana. Fuck, no puedo quitar la música, ¿eh? Hola, porque está delante. ¿Ya estás? Hola, sí, que Shin Zhao es que está enamorado de mí o algo, macho, no sé qué le pasa. ¿Por qué? Arno, man, que me está todo el rato llamando y eso, quiere verme. Pero escucha, mi prioridad eres tú ahora mismo, así que voy a ir a verte, ¿vale? ¿Dónde estás, en el hospital? No, ahora mismo estoy en el radio, en salida. ¿En dónde? ¿Que la música está muy alta? En el Badulaque Sur. Badulaque Sur, vale, ¿me esperas ahí? Sí. Oh, ok, ok. Venga. Ahora. Hasta luego. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Sigue, sigue. No pare, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. ¿Qué radio es esta, tío? Es la polla. ¡Oh! 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 ¡Qué puto te mando! ¡Qué puto te mando, chavales! ¡Let's go! ¿Qué coño? No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. ¡Quita de en medio! ¡Señora! Que está usted chocheando, por favor. ¿Bobo o qué?
No me lo creo esto, tío. A que salgo y le pego. Es que si me salgo, tío, se va a cancelar el viaje, tío. ¿Te parecerá bonito bajarse? Pues no, no me parece bonito, pero es que me cago en la puta. El servicio es gratuito, así que no sé por qué lo haces. Yo necesito. Barradú se vería a un hombre pegar a una loca en mitad de la calle. Oh, ¿qué? ¿Qué? No ha pegado su fantasma. El fantasma de su marido. Fuck, man. Bueno, a ver, el hotel está ahí, ¿eh? El hotel está ahí. Uy, 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 la polis. Uy, la polis, escóndete. Taca, 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 taca. Estamos al lado. Estamos al ladísimo. Ah, es verdad, un entorno, no un duso, imbécil. Es que ya llevamos sin rolear un huevo, ¿eh? Se me ha olvidado ya todo. Entorno. Ahí. Tío, que me ha jodido el temazo, tío. Ojalá esté en la radio de la moto, tío. Ah, que ya, ya habrá terminado para cuando llegue. Teque, 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 teque. Uy, 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 uy. Uy, 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 no, 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 no. Uy, 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 uy. ¡Es la policía! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡No! 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 ¡Fuck my... ¡Fuck this shit, man! ¡Corre! 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 Vale, hay que aprovechar. Ya está. Se han ido. Casi me pillan, ¿eh? Recuperar. Traer con grúa. ¿Cómo que no te...? Primo. Dime. Escucha, tú no tendrás... fuck, espérate. Tú no tendrás 50 pavitos para dejarme, ¿no? Que no puedo sacar la grúa, tío. Que no puedo llamar a la grúa, tío, para que saquen mi moto, tío, por favor. ¿Ves un cuchillo? Pues es que ahora mismo tengo lo justo, tío. Sí. No sé, tengo lo justo para sacar un coche. Escondería... Wow, si quieres, wow, puedo wow. Llevarte yo a... ¿Y ese, ese cuchillo, loco? ¿Qué cuchillo? ¿Sacaría las armas? Nada. Serán imaginaciones mías. No te vuelvas loco, que yo si quieres te puedo llevar a algún sitio. Bueno, mira, toma, te dejo lo mío y me saco yo más dinero, no te preocupes, hombre. No, hombre. Si el banco está ahí, puedo ir a sacar yo. No se preocupe. Vale, amigo. Pues no sé, como tú quieras. Venga, hasta luego. Suerte. Si hay un banco aquí, ¿no? Eso de ahí es un banco, creo. ¿Qué le pasa a la policía, tío? Están hoy. Primito, ya ha llegado. Traigo aquí un regalo. Sé que os va a gustar. Yo ya lo he probado. Falta la mitad. Pero aún queda placa. 28.000, tío. Tengo que ponerme a currar ya, ¿A quién debo dinero? A Ana le debo, ¿no? Por el coche, o sea, por la moto. A Ana le debo un poco. Y creo que... Lo de Lilith creo que se lo devolví, ¿no? Primito, ya ha llegado. Traigo aquí un regalo. Sé que os va a gustar. Yo ya lo he probado. Que no se pierdan las costumbres. Que no se pierdan las costumbres, chat. Creo que sí llega al Badulaque más o menos, ¿eh? A ver.
Abrázame, como si fuera el último día. Nada, que estoy con música y me estoy motivando. Espérate que me quite los cascos. Tú necesitas conocer a una chica, Jota. Ya te conozco a ti, no me hace falta más. Bueno, otra parte de mí. Estaba aquí con una pelirroja, que pa' qué. ¿Dónde? ¿Cuándo? Explosiva. ¿Por qué? Explosiva, ahora mismo estaba con una pelirroja explosiva. ¿Y se acaba de ir? Sí, me ha dicho que se iba para el tequila. Shit, man. La japonesa no me coge el teléfono. No sé si me ignora o es que no está por aquí. No. Yo creo que está enamorada de otra persona. ¿Qué? Intuyo. Pero no lo sé, es todo intuición mía. ¿Bo o qué? Pero no lo sé. A ver, siempre se dice que quien lo sigue lo consigue, ¿no? Algo así. Pues díselo a Shinzao porque... ¿Qué? Perdón. Nada. ¿Por qué dices eso? Nada. Oye, sí, que te... Shin es tonto. Ya lo sé ya. Pero le voy a decir que estamos aquí. O bueno, sí. ¿Dónde vamos? Escucha, ¿sabes qué? Que se cortó un dedo. ¿Qué? Cocinando. Que se ha cortado un dedo cocinando. ¿Qué dices? Sí. Pero ¿cómo? Eso no tiene sentido. ¿Cómo se va a cortar un dedo cocinando? ¿Con qué? Pues eso me dijo a mí haciendo sopa de murciélago o algo de eso. Sopa. Pero. Mira, la que te digo. ¿Qué? Pues, ¿siento que te molesto otra vez? No, ¿qué pasa? Mira, te presento a un amigo, se llama Jota. Hola. Es súper simpático, amable. Sí, ese encantador. Soy yo. Pues, hola, Jota. Hola, guapa, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Pues, ¿me puedes decir Casway? ¿Cómo? Casway. Casway. Llámala Cas. Cash. Pero vamos a ver, chamaquito, ¿qué le pasa? Le estoy diciendo que me llamo Casway, ok, no mames. Pues, ¿por qué me imita, güey? Ah, pues no sé, porque me gusta su acento, güey. Parece sensual. Si le gusta algo, ¿usted lo imita? ¿Qué? Pues ¿está usted sordo? ¿Está borracha? ¿Tu amiga Ana? ¿Qué le pasa? Me parece que habéis empezado con mal pie. Pues no, yo le quiero preguntar una cosita, que es que, mira, intento ir al tequila porque nunca había ido antes. Ajá. Y pues vine aquí porque aquí siempre estaban los taxistas, aquí parado, y le pregunté pues al señor que estaba en el badulaque que dónde estaban los taxistas, y me dijo que cogiera con el móvil una aplicación para uh-huh. coger un taxi, pero no sé, ¿será que soy medio pendeja y no entiendo muy...? ¿Tienes el reloj de...? Mucho texto. ¿Tienes reloj? Pues sí, tengo reloj. Pues entonces, nada, te metes en el móvil, buscas el taxi y allí... Escribes, necesito un taxi en tal dirección y ya, y viene. Pero si es que lo hice dos veces y parece que no me va o no sé qué pasa. Yo te quería proponer, Ana, si no te importa, pues que llamases tú al taxista y fuera yo. No, Ana está ocupada ahora mismo, se tiene que ir conmigo a una cosa. ¿Usted es su representante? Ana, corre, es urgente, corre, ven. Oye, me ha estimado, pero si parece Gollum. ¿Cómo eres tan malo? Pues yo la piste. ¿Qué malo de qué? O sea, estaba mirando. ¿Y esta niña? Que está deprimida la pobre. Pero escucha. ¡Shin! ¡Miguo! ¡Saba! ¡Este no es Shin!
Ah, este no, este tiene todos los dedos. Este tiene los 10 dedos. Tiene los 10 dedos. Amigo, ¿sabes que te pareces mucho a un amigo mío? Que se llama sí, Shenza. Está ahí adelante, está ahí adelante. Sí. Saba. Este sí. Hostia, pero que también. ¡El abuelo de Shin! ¡Uy! Pero. Pero bueno, pero. Uy, pues sí, parece su abuelo. Pero escucha. Oye, amigo. No sabía yo que era familia tan numerosa así, ¿eh? Caballero, caballero, oye, pero. Hola. Hola. A ver, parece usted ahí. Que falta de respeto. No seguro pararse a hablar con el ciudadano. Que está así. Me guau. Pero ¿por qué nos hemos yo encontrado le así? Un mensaje así y no me ha respondido, ¿eh? Eso es porque ya habrá encontrado otra. Bueno, y por eso no me va a responder. Caballero. ¿Así no, vas no, a ser siguiente mayor? Pues seguramente, está chocheando. Ya está chocheando, con la edad que tiene, cuando sea así, madre mía, va a estar peor. Escucha, pobrecita, la vamos a dejar. ¡Ay, se ha ido! Escucha. ¿Qué? Pues la siguiente vez que me prometas a un cañón, a ver, en plan para desmayarse. He visto ese pelazo. El pelazo, sí, que... pero que escucha, os estaba mirando a ti, a ella. O sea, era como ver el sol y la luna. O sea, no me jodes. Bueno, ¿qué? Exagera. Voy a llamar a Sin, a ver si me coge el teléfono. Que yo, después de estar contigo, sabes que ya tengo ciertos estándares en mi vida, ¿no? Pero o sea, no si puedo nunca, estar con nunca cualquiera. Nunca habéis estado juntos. Oye, claro, Jota, sí. No me va el teléfono, no puedo llamar a nadie. A ver, llamo yo así. A ver, tú. Yo tampoco puedo. Uf, pues verás tú las quejas que nos van a llover en la tienda ahora. Con los móviles que no funcionan. ¿De verdad? ¿Que no puedes llamar? Nope. Le he dicho de todas formas que íbamos al hospital, así que a lo mejor nos está esperando ahí. Bueno, pues no sé, vamos si quieres. ¿Y tú qué pasa con tu coche? ¿Lo has recuperado? Sí, ahí está. Ah, vale, pues vas con tu coche, ¿no? Uh-huh. Okay. Lo guardo en un garaje o algo, ¿vale? Mira, me está llamando. Ahora. Shane. No, pero lo estoy llamando yo. Ah, vale, yo también lo estaba llamando yo. What the fuck. Me ha retardado esto. Pero no me lo coge, Jota. ¿Por qué no me coge el teléfono? Estará liado con sus cosas del dedo. ¡Shin! ¿Cómo te... Amigo, escúchame, antes de que se corte, estamos en el Badulaque, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Badulaque? ¡Shin! ¿Me escuchas? Badulaque. Ay, por las ratas. ¿Van a sonar rara? Badulaque, corre, antes de que se corte. ¿Me escuchas? Hola. Escucha, está tu abuelo aquí. Shin, corre. Voy a pedo muchas veces. Pero es tu abuelo, de verdad, en plan que y tu primo también, está todo el mundo aquí, toda tu familia. Todos somos. Han venido a verte. Oye, que escucha, me acaba de decir Ana, no se quedó un cuchillo, o sea. Y que te has cortado con el dedo. ¿Es verdad o se lo está inventando? Sin que le haya cortado dedo cocinando. Bueno, ahora me cuentas. ¿Te vienes a Badulaque entonces? ¡Hola, papá! Oh, ok. Venga. ¿Dice que por qué? Ah, ¿ya las colgas? Sí, dice... A mí no me contesta. Uy. ¿Por qué se va a cabrear conmigo? ¿No tiene motivos? Hombre, yo... unos cuantos me podría... imaginar. ¿Cuál es? Ya lo sabes. No lo sé. A ver, que no quiero aquí... ser lengua bífida, ¿vale? Y hablar... a las espaldas de mi amigo, pero... que está coladito por ti, ya está coladito por ti. Que no está coladito por mí, Jota, de verdad. Vale, pues ya está, pues entonces no preguntes porque está raro. Pero bueno, vale, y aunque fuera así, ¿por qué no me coge el teléfono? ¿Qué tiene que ver? Pues a lo mejor está celoso por nuestra cita del otro día. No tiene sentido, Jota, estuve con él ayer o antes de ayer y fuimos a volar y todo, o sea, no tiene sentido. Ah, ¿ya habéis hecho las clases de vuelo? Él ha dado una solo. No me dejaron montarme, tuve que quedar abajo esperando. Pobrecita. Yo quiero pagarlas también, pero cuestan un huevo, ¿no? Como 20.000. ¿20? ¿Cuestan 20? Bueno, lo tengo, pero es que con las deudas que te debo a ti y a yo qué sé qué más. No te preocupes, Jota, no te preocupes. No, sí, me preocupo. Yo soy una rata que. Pero una rata que paga sus deberes. Sus deudas. Pero tú sí quieres dar las clases de vuelo, dalas. No te preocupes, que ya me lo darás. Bueno. Total, no pienso irme a ningún lado. Bueno.
Y tu madre, la pobre, ya debe estar acostumbrada a vivir en la caravana. ¿Mi madre? Por cierto, ¿cuándo vamos a volver a verla? Pues no sé, está un poco rara últimamente, la verdad. Le mando fotos de mi moto y tal y no me contesta. Claro, es que eso no se te ocurre a ti, darle fotos a tu madre de tu moto. ¿Por qué? Es para que vea que está orgullosa de mí, en plan, para que vea que yo estoy avanzando en la vida. Pero tú estás avanzando y ella las dejas en una caravana durmiendo. No, tampoco es eso, hombre. No me da vergüenza, o sea, me da vergüenza, sí, pero la moto la conseguí justo para conseguir más dinero, o sea. Escúchate, tienes que hablar con tus amigos esos. ¿Qué amigos? Con los que íbamos a hacer ese negocio. Amigos, hostia, el primo, ya ves. Claro, tío. A ver si. No sé si van a estar, a ver. Buah, muy raro, pero. Tenemos que hacer algo. Yep. A ver, primico. El Aarón. Hostias. Aquí está. A ver si está. El Aarón creo que no está. Chaval, es lo que os he dicho, o sea, a estas horas no hay nadie. Bueno, hay gente, obviamente, míralo, pero con la gente con la que solemos rolear es difícil, encontrarla a estas horas. ¡No! No me lo coge, por lo menos uno de los primos. Y el otro primo, primo. Aquí. ¿Este hombre se ha desmayado? ¿Quién? ¡Oh, Dios! ¿Se encuentra bien? ¿Antonio? ¿Ah? ¡Oh, Dios! ¿Señor? Está bien. ¿Está usted bien? Sí, perdone, un momento. ¿Qué, cheto? ¿Se ha cambiado la skin? Su voz me sonaba de algo. ¿Sí? ¿De qué? Sí, era, no sé, a un tío en plan que vendía puros aquí hace unos meses. ¿Que vendía puros? Ah, un señor mayor. Sí, muy sí, delgado, sí. ¿Muy delgado? Bueno, delgado no, era como redondo y pequeño y encogido, ¿sabes? Tía. No sé, era amigo de Nicomedes también, en plan. Se conocían. Pero. Qué raro. Uf. Uf, Ana, feísimo tu coche. ¿Cómo que feísimo? Con lo que molaba el color, el otro rosa. Color. ¿Te gustaba? Sí, era como rosa en plan espacial, molaba un huevo. Uh-huh. Este, a ver, está guay porque es así como mate, pero. Deja de. No sé. Sí. Ser especial, ¿sabes? Uh-huh. Claro, es que el rosa era rosa, sí, ya lo sé. Lo que pasa es que cojada. Me cansé de verlo. Rojo a lo mejor con mi moto le pega, sí, en plan. Rojo, también hay rojo, rojo noche agresivo, en plan. Uh-huh. A ti te pega el rojo. Caliente. Eo. ¿Qué? No, caliente. Eo. Eo. ¿No es esa la canción? Arno. Escucha, yo quiero pescar algún día de estos, ¿eh? Tengo 3 cañas y 11 cebos. ¿Qué dices? Tú tienes que tener alguna caña del otro día, ¿no? Sí, no. No. Luego llevo 10 peces. Creo, a lo mejor en la moto tengo una. Sí, tienes que tener. Y si no, mira aquí, entra y compra. Nah, y así pero. Te las guardas en la moto para otro día, si quieres. Nah. Porque imagínate que quiero guardar otra cosa, ¿sabes? ¿Y qué vas a querer guardar? Arno. Mira, nuestro amigo. Shane. ¿Cómo va? Yeah, what's up, man? ¿Cómo dará? ¿Por qué no me respondes? Porque estaba metido desde abajo conduciendo. Pero siempre me has respondido, eso no ha sido. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Por qué no me has dicho nada de que estaba pedaz? Te he llamado, sí. ¿Cómo me has llamado? Te he llamado antes. ¿Cómo me has avisado, Yeye? Pues yo te he llamado antes que a Yeye. A ver tu dedo. ¿Por qué quieres ver mi dedo? Porque me ha dicho Ana que te lo has cortado y quiero ver si es verdad o me estáis vacilando. No joda. Oculta su mano. Venga, enséñamela, anda. No seas bobo. ¡Hostia puta! ¡Ah! 5-4, 4-5, 5-4-9. Hostia, espérate, a partir de hoy te puedo llamar sin dedo. Sí, yo no me mando por la bula, ¿verdad? No bromees con eso, Jota. Ah, o sea, con mi testículo de titanio sí que se puede bromear, pero con un dedito en plan que ha perdido no se puede bromear, o sea, no me jodas.
Hostia, que ese es el dedo con el que hace, con lo que haces todo. Ese es el dedo con el que te rajas la nariz, con el que te ¿qué dices? Las porretas. Hostia, sí. Es verdad, es verdad. Ese es el dedo con el que haces todo. Escúchame, si te tienes que liar algo algún día, yo te lo lío, ¿vale? Por ti. Yo no puedo de droga. Y si te tienes que sacar un moco, él también te ayuda, ¿sí? También te ayudo, lo que quieras. No pondría para mí, pala. ¿Qué? No pondría para mí todavía tu ala. Pero escucha, pero ¿cómo te cortáis eso cocinando? Escucha, ¿qué estás haciendo? Mira, mira, sí. Se me han dado una puñalada en el estómago a mí. ¡Puga! Yo no sé. Me querían robar el coche y se lo han llevado. A ver, no, si vais a empezar a enseñar heridas de guerra, pues. No enseñé guapo, clasia. Sí. No, oye, no. Se baja los. Siempre estás desnudo, Jota. No sé qué coño hace. Es para airearlo, porque con el metal se calienta todo de sí, más, ¿sabes? Sí, ya te conocemos de memoria. Tanto Sin como yo sabemos ya cómo son tus huevos y tu todo. ¡Eh! Estoy en edad de crecimiento, ¿vale? Crecerá pronto. Por cierto, sí. ¡Tú me compras de guanda! ¡Ponte los pantalones de ya! Ok. A ver, entonces, ¿cómo te lo has cortado, dices? Cocinando. ¿Cocinando el qué? Sopa de pelícano. ¿De pelícano? Pero si a Ana le dijiste que era de murciélago. No, es que no sé si de pelícano, murciélago. Lo he dicho de murciélago porque en realidad de murciélago. Lo que pasa es que me acalamos diciendo que es de pelícano. No sé qué es peor, ¿eh? Está súper rica, chiche, nunca he probado. No, pero escucha, ¿cómo te la has cortado con un cuchillo? Con un cuchillo grande. Con un cuchillo grande te cortas el de... Pero cómo, o sea, no entiendo... O sea, si estás cocinando, no lo entiendo. Si tú cuando va polacho, ¿siempre piensa lo que hace? Me dice, no. Joder, sí, me dijiste, me voy a trabajar, a vender móviles y eso. Y luego te pones a cocinar. No entiendo. ¡Sorpresa! ¡Mentido! ¿Cómo? ¿Cómo por la mierda? Ana, pulo trabaja y luego pulo prepara la sopa de pelícano. ¿Qué vale? Pero, ¿cómo te corta? O sea, nadie se usa los juicios, se corta un dedo, en plan así, porque sí, o sea, te puedes hacer una... En plan, te puedes rajar el dedo, te puedes hacer heridas pequeñas, pero cortártelo entero, o sea, que tienes hueso y todo ahí, que eso es difícil, ¿sin? Sí, he cortado tendones. Luego me dijo ha dicho que le tira todo dedo. Ah, cállate, por coño. Por eso no he cortado hueso, mi madre. Hostia. A mí me molesta más que no me hubiese llamado para ir al hospital. Joder. ¿Y a qué hospital fuiste, al del sur? Me desmayé cuando levanto después del hospital. Adiós, ¿y quién te curó? ¿El mismo que no curó a Bechamel? No sé. Ese es muy majo, tío. Ese estaba bebiendo en el tequila. Shit, man. Escucha, Shin. Ese tío de ahí tiene la misma voz que... ¿Te acuerdas de un viejo loco que vendía... Que vendía en plan... cigarros y puros y cosas así aquí hace unos meses en la ciudad? Hola. ¿Tú dices pues... mole? No, mole no, ese, el que está ahí. Mole. ¿Moli? Hola. Fili mole. Fili, ¿qué puede ser? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Como viejo. Hace mucho tiempo que no veo de Sí, pues ese tío de ahí tiene su mismo voz, ¿eh? ¿Es tuyo? Sí, ten cuidado a ver si me lo baraña con los tranquilo, botones. Tranquilo. Jodido, que no tienes cristales. Tengo chándal, hermano, sí. Chándal en Madrid. Que los cristales no sé qué coño le pasa. De la luna, lo que se ve no es muy bueno. Hace mucho que no veo a Joseto mole. A Joseto. Pero es que escucha, que ese tío tiene la misma voz, me ha sorprendido. Y también antes he visto a tu abuelo por ahí. Hemos visto a tu abuelo sí, y a tu primo. ¿Hemos visto a tu abuelo? A los dos. No todos los chinos somos iguales, ¿vale? Bueno, pero es que ese sí. Con el pelo blanco. Yep. Hostia, mira, se ha cambiado la skin. ¡Joseto! Podríamos llevar a Sina que viera el fantasma. ¡Joseto! ¿Qué pasa contigo? He estado fuera todo el verano. He estado fumando cigarros como el que más. Y ahora he vuelto a la ciudad porque, bueno, hay que volver a ganar dinero. Hostia. Estoy sin un duro. Hostia, pues aquí han pasado muchas cosas, ¿eh? O sea, yo he perdido un huevo, esta ha perdido un dedo. Yo no he perdido nada, ¿eh? No ¿Qué has perdido un huevo? ¿Dónde? Sí, pues aquí abajo. En plan, tirándome de paracaidismo, me estampé contra un árbol y en la rama me desgarró el testículo derecho entero. ¿Y la has cogido? No, ahora tengo... Vamos a buscarlo. Que no, hombre, que fue hace mucho, que me han puesto ya uno de titanio. ¡Que eso da suerte!
el tener un huevo. Tener un huevo tuyo. Qué asco. Tener un huevo suyo. ¡Claro! Te lo guardas en formol. A lo mejor lo tiene en el hospital todavía, ¿eh? Vamos a preguntar. No, hombre, no. Ahora no quiero ir a por mi huevo, loco. ¿Lo quieres seguro? Un huevo es buena salud. Ya sabes, en Cuba lo que hacen es comerse los huevos de sus rivales. Tú no te tanto, mole. He estado de vacaciones, chino. ¿Ese es el que decías, Jota? Sí, sí. Pero si ese hombre es delgadete y este es lo que yo decía, delgado. Y tú me has dicho bajito y gordo. Calla, coño, pero no lo digas delante de él, que se va a ofender. ¿De quién habla? De uno que ha pasado por aquí señor, antes. ¿Qué ha pasado? ¿Y usted quién es? ¿Quién? Mi novia. Señorita. ¡Uy! ¡Oh, se ha echado novia! Yeah. ¡El rubio! ¡Qué sinvergüenza! Yeah. Ahora ya no eres un picaflor, ¿eh? ¿Qué te gustaba, guarrera? Si tú supieras la mole. ¿Pero qué ha hecho ahora? Eso, ¿y tú? Si tú supieras. ¿Has encontrado el chochito chino? ¿Cómo la cuando la lleva? Que en el momento que pasa la vida te la da peor. Tampoco lo busca, ¿eh? No busca, pero vamos a ver. No, que va. Se va a morir solo, chino. No, pues usted tiene que buscar a un chochito cuanto antes. Díselo, díselo. Chochito muy descartado. Pero ahora está ocupado con el trabajo. El restaurante. Estamos trabajando los dos en una tienda electrónica ahora. No jodas, ¿y el restaurante qué pasó? Tú estás hablando de ese lado, creo. ¿Por qué? Creo que si no echan al salado, no sé por qué. ¡Envenenaste alguno, hijo puta! ¡No, me cojo! Yo dejé de trabajar cuando eso había dejado de trabajar. Pues madre mía. Pues fíjate, yo qué sé, hijo. ¿Y dónde está el viejo ese de la granja? ¿Dónde está? Nico Mede. No sé si estará por la ciudad, la verdad. No, estará durmiendo, imagino. Estará durmiendo o trabajando, haciendo negocios fuera. Menudo sinvergüenza, ese lo quiero pillar yo por los juegos. Yeah. Madre mía, ese tío está todo sangrando, míralo. ¿Qué le ha pasado? Hostia puta. Hostia puta. Sí, sí, véngase por aquí, claro. ¿Está usted bien, señor? ¿Qué estás aviado? Sí, lo veo bastante. Yo lo veo tocado, ¿eh? No, ¿tiene un accidente en moto? ¡Quiero un cigarro, hombre! Un par de manchetas, no se preocupe, no pasa nada. ¡Quiero un cigarro! Un par, dice. Madre mía. No, estos jóvenes de hoy. Estos jóvenes es que no fuman bien. Yeah. Ay, pues voy a por un mechero que se me ha perdido. Me la han picado los sinvergüenzas de los niños. Pero acá ahora lo que se lleva aquí son vapes, ¿eh? O sea, puedes fumar, pero es más sano, hombre, es más sano. ¿Qué dices? ¡Fuman unas mierdas, mariconadas! ¿Dónde está un Marlboro? ¡Que se quite lo demás! Pero, ¡un Marlboro entre esto, pecho y espada! Que esto no te da en plan cáncer ni nada. ¡Pero si yo lo que quiero es el cáncer! Ah, bueno, ¡si entonces yo lo que quiero es morirme! Entonces, go for it. ¡Hombre, me cago por eso! Voy a por un mechero. Hasta luego, chavalitos. Dale, Carlos. Venga, luego nos vemos, Josito. Hasta luego. Menudo. Sin. ¿Has visto lo guapa que está ganado, ¿eh? ¿Te apetece ir a ver un fantasma? ¡Fóntame su mentira! Por eso quiero enseñártelo. ¿Qué hora es, a ver? Si tú me vas a enseñar fantasma, yo pago 500. Hombre, un fantasma a las 2 de la tarde, difícil. No, pero bueno. Son las 2, en lo que lleguemos allí, ya son las 10. Ana, ¿te has cambiado de ropa o te has echado el pelo? Porque te veo radiante. No, es igual que siempre. ¿No la ves radiante, Sin? Lo veo como siempre, Gigi. ¿Ves? Ah, bueno. Creo que tú gusta Ana. No, yo. A Ana ya tiene a alguien que le quiere y yo no quiero meterme ahí, entre medias. Chica siempre jode todo de amiga. Cuando encuentra a chica siempre queda la mola. Sin J está empeñado en que tú me quieres. Shh, cállate, coño, que des otro cuento en privacidad, hostias. No, pues ya está. ¿Entonces qué está haciendo J para la moleta, eh? Venga, chicos, vamos a ver un fantasma, anda. ¿Un fantasma? Vale. Yo en motillo, ¿Dónde estás el Hall Foto? Escucha, que tendríamos que coger un coche un poco más de 4x4. Mi moto. Ana, perdona. Ana. Perdona, Ana, perdona, aquí delante. Perdona, mi madre. Está un poco violenta la niña. Joder. Me ha contestado el. Tendríamos que coger mi coche. Este no.
¿Quién más mendigo? Claro, es que a estas horas, chavales. A estas horas, ¿quién coño hay en el server? ¡Pomo cuando quiera! Vamos. Te digo que, aunque no creas en esto, Shin, yo vi algo también, ¿eh? No sé si era un fantasma o qué, pero parecía una niña muerta. No me lo creo. Te aviso. Venga, vamos al garaje que hay en el tequila, ¿vale? Que me parece que okay. Tengo ahí el coche. Ok. ¿Vale? El tequila ese, a ver. El tequila es el barco ahí arriba del sur. ¿Cómo si quieres con mi coche? Yo voy a pillar mi moto. Y así dejo el garaje del tequila. Invitamos a José a ver el fantasma. Espérate a ver si está Tig. Tig. Yep, Tig. Con esta tique, hostias, ¡boba o qué! Pero, perdón, que estaba mirando el móvil, perdón, ha sido culpa mía. Le digo boba, que. ¡Hostia puta! Bueno, don Comedia. Espérate, acabo de atropellar a una persona. Fuck. ¿Cómo que se atropella una persona? En torno, atropellarían a una señora. ¿Cómo? Don Comedia. Moto roja. Madre mía. Ya está, sí, no pasa nada. Está todo bien. ¿Seguro? Yep. De acuerdo. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí que dice Ana que nos va a enseñar un fantasma. Yo qué coño sé, qué coño. ¿Que lo voy a enseñar yo un fantasma? No. Ella nos va a enseñar a mí y a Shin Zhao un fantasma. ¿Qué dices? A ver, sí. Eso es una mierda, pero bueno. ¿Es de verdad o no? O sea, yo vi una vez, pero no sé si era verdad o no. O sea, puede ser un holograma fácilmente, pero no creo que en mitad de la montaña quiera meter un holograma. No sé, es que es un poco extraño, sinceramente. Ya. ¿Qué decís? Pero ¿queréis me vas para que vaya con vosotros o porque porque no quieres ir o qué rollo? Porque te echo de menos, guapo. ¿Echas de menos? Hostia, pues espérate, si quieres tengo la caravana libre, no compillo un par de botellas de whisky, un poco de chocolate y nos llevamos follando toda la noche. Yeah. Como quieras, ¿eh? Sí, okay. Ah, bien, si te acabo de. Casi te estampas en el tequila, tú. No te ah, eres tú. Sí, yo, estoy aquí. What's up, man? Casi, pero escúchalo. Chata, no digas que no te apetecía cuando te. Nervioso tampoco, coño, don Comedia. ¿Qué pasa? Escúchame, menuda moto te pide hasta final, ¿no? ¿Has visto? ¿Te gusta? Bueno, yo soy más de eso. Uy. A ver. Ya, de esas de viejo, ¿no? ¿Cómo? Son motos de viejo, tío, o sea, asimílalo. ¿Que lo asimile? El viejo este te mete un repaso que vamos. A ver. O sea, está guapa y tal, pero. Está guapa, pero es que la mía es japonesa. Italiana, es una colaboración japonesa-italiana, ¿sabéis? Colaboración japonesa-italiana, pero si los japoneses lo único que saben hacer son videojuegos y los italianos mejor que ni hablemos, porque de la pasta no pasan. Vale, escucha, si quieres echamos una carrera, nos apostamos algo. No, coño, ¿cómo voy a correr yo contra esto? Pero si quieres. ¿Cómo? Vamos a robar una moto, espabilado. ¿Es un gallina? No, vamos a por una moto, pero no con esta, con una robada. Vale. Pele. Negrona. Dime, Ana. ¿Quién es? ¿Dónde estás? Espera, le voy a decir a Tig que va. Tig, ven aquí. Que estaba en el tequila la. Mm. ¿Estás por aquí, en el parque? Sí, estamos en el parque. Venga. Muy buenas, Ana. Hola. Escucha, hola, pero chicos. Oye, ya te he llamado antes. ¿No crees que tú me llamas con la moto, don Comedia? No me jodas. Hostia, es que estaba dormida, perdona. Ya, me imaginé, ya. Pero tienes miedo en serio de esta moto, estoy pero si has dicho que es una mierda. Escúchame, pero vamos a pillar sí, una moto y tú un millo. Manda una puñalada. ¿Qué pasa, chingada, hermano? ¿Cómo estás? Ojalá lo supiera. ¿Qué dices? ¿Qué? Un poquito dolorido. No tienes ni idea de quién ha sido. Dolorido. Me duele la mano. ¿Cómo llevan la mano? Hostia, qué asco, le falta un dedo. Le falta un dedo y a mí un huevo. Ya, es verdad, tiene huevo. ¿Cómo le iba a ser huevo, por cierto? Pues de puta madre, como si fuera uno normal, la verdad. Vale, escúchame, vamos a pillar una moto robada, ¿de acuerdo? Y nos hacemos una carrera tú contra mí. Quien pierda, vale. Vale, venga. ¿Tú también quieres, Shin, a participar en una carrera de motos? Ok, pues venga. Sí. Se viene. Pero tenemos que apostar algo, ¿eh? Ahora vemos que apostamos. ¿O cuánto apostamos? ¿Queréis subir o si vamos para allá? ¿Qué pasa? Venid vosotros al Galaxy. Venid al Galaxy un momento, vamos a por un par de motos. Vale. Venir, vamos a algo, te atreves. No sé yo, ¿eh? No sé yo si me atrevo.
Depende de la moto que pillen, tío, porque a lo mejor pilla una que es la polla, ¿sabéis? Y me revienta. Pero la moto la verdad es que ya sé más o menos controlarla bien, ¿eh? Cuando va rápido y eso. El truquito de darle al shift para ir más rápido también es la hostia. Lo que no sé es cómo hace el caballito, tío. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace el caballito, chavales? ¿Alguien lo sabe? ¿Con el control? ¡Ojo! Uy. Vale. Esta que es recta, a ver. ¡Ojo! ¡Oh, shit! Cuidado. Vale. Me la juego. Pom. ¿Qué cojones esta música? Espera, que ver si viene y aparcan una moto aquí. Un momento. ¿Esa es tu moto? Ojo. Compa. Bonita moto. Puta. Hostia puta. No viaje, me ha pegado. ¿Quieres hacer un pique o qué? Voy a hacer un pique con el señor este que está mayor ya. Y se piensa que me puede ganar una carrera. Comedia. Pim pam. Dime. ¿Qué te parece una carrera contra la policía? ¿Contra la policía? Exacto. ¿A qué te refieres? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece una carrera? Bueno, me parece igual, bien, pues no sé cómo va. Pues cómo va, pues como que la moto esta no es mía. Hostia, están ahí, ¿eh? Ya, por eso te digo, ¿qué te parece? Vienen, pues corre ya, tío. Espera, que todavía no nos paran. Esperar, dar una vuelta y a ver si aparece. Vente, va, vamos a dar una vuelta, venga. Más vente. Motos, tienen que aparecer más. Oh, shit. Yo voy a hacer como vale, que le sigo, ¿eh? Comedia, a ver quién se escapa antes. ¿Qué te parece? No, pero si yo no tengo que escapar de nada, cabrón. Ya, pero no seas mierdas, tío. Eso vale, venga, let's go. Dale. Venga. Comedia. Vamos. Estoy ganando, ¿eh? Ya, pero tú dale, hombre. Lo tuyo está enfocado, lo mío no. Oh. Voy tan rápido que no carga ni las texturas, chavales. Dios. Fiao. Tú que voy más rápido que un puto coche de policía, chavales. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es eso, tío? Venga. Hostia, se ha separado. Oh, que viene por mí el otro, tío. No. Pero yo no he hecho nada, tío. Bueno, corre rápido de cojones, tío. Es lo que estoy haciendo. ¿Dónde puede estar, tío? ¿Me escapo de la poli, chavales? ¿Creéis que me escapo? Yo creo que sí, ¿eh? Está súper atrás, tío. Puedo hacerle la picha un lío, ¿eh? Voy a intentar escaparme. Dios, que adrenalina. Y yo... Vale, aquí les voy a confundir, ¿eh? Voy para la derecha. No se lo esperan. Voy a quedarme delante de esta moto. ¡Oh! ¡Hostia puta! Han venido rápido, ¿eh? Han venido rápido, loco. Ahora me está siguiendo un policía. ¡Esta es la polla! ¿Te está siguiendo la poli? Sí, pero voy súper rápido. No me pillan. Venga, pues no me llames. Que te caigas. Que no me pilla, gente. Que no me pillan. Cuidado. Cole. Hostia puta, ¿qué es esto? Oh, no me jodas. Abrite la concha de mi... Oh. Escucha, señor. Escucha un momento. Sí. No. No se preocupe usted. Venga. Estaba intentando seguir al... Nada, de rodillas. Sí, hombre. De rodillas. Póngase de rodillas, las manos en la cabeza y cruce las piernas, por favor. Yep. Espérate, ¿cómo era, tío? ¿He arrestado? De rodillas. ¿Cómo era, tío? Knil.
Es que tengo un huevo de metal y me está costando bajar. ¡Ah! ¿Cómo era? ¿Cómo era, tío? Rendirse, ¿no? Creo que era rendirse, tío. Es rendirse. ¿Qué ha pasado? Que te juro, tengo una condición médica, que tengo un huevo de metal y me cuesta ponerme de rodillas, perdón. De acuerdo, al patrulla, venga para acá. No, pero escuche, señorita, usted tiene cara de entender. Yo estaba siguiendo al tío que ha robado la moto, no quería, en plan, les estaba intentando ayudar. ¿Entonces esta moto es suya? Claro que sí, esta moto es mía, o sea, lo puedes comprobar. A ver, ¿dónde tiene el DNI usted? En el bolsillo de la derecha. En la cartera. Esta moto es mía, o sea, se lo prometo. O sea, estaba intentando parar al otro tío. No le conozco y he visto que le estaba siguiendo. Y como iba a estar lento, pues he dicho, venga, voy a pillarle yo, ¿sabes? Ahora lo vamos a comprobar, no se preocupe. Vale, venga conmigo. Yeah. Aquí que no nos atropellen. ¿Tienes novio? Eso usted no le... A ver, un poco sí. De acuerdo, espera aquí. Hágame el 10-3 del vehículo y dígame a ver qué nombre le dice central. De acuerdo. Pues eso, que he intentado pararle, pero es que al final me ha hecho la picha un lío. Se ha ido para la izquierda, ¿sabes? Yo he ido para la derecha y me he puesto nervioso ya. ¿Sabe? Bueno, caballero. ¿Y usted qué hacía con ese sujeto? Pues estaba, no sé, yo estaba en el parking y de repente veo al tío este enmascarado viniendo con una moto que le empezáis a seguir y digo, pues venga, voy a pisarlo yo también a ver si le pillo yo. Porque yo le estaba pillando, pero la cosa es que justo ha sido el último momento que ha girado para la izquierda y me ha confundido, ¿sabes? 10:23. Estoy con el sujeto. Jefferson. Y es patro suya. Es mía, claro. Pero si es lo que estoy diciendo, que yo he intentado parar al ladrón. Entonces usted no le conoce de nada. ¿A quién? Al otro personal. No. Si es que iba con máscara, a lo mejor lo conozco, pero no sé quién puede ser. ¿Y si usted ha visto que le estaba persiguiendo un patrulla y una moto, una Mary, por qué no ha parado? Que usted no ha hecho nada. Ah, porque pensaba que le podía pillar todavía, en plan, que me lo iba a encontrar de frente. Uh-huh. Pensaba. Pero si yeah. El otro se fue por otro lado, caballero. Claro, pues eso es lo que le estaba explicando a la señorita, que el tío me la ha liado no sé cómo y se ha ido para la izquierda. Yo pensaba que iba para la derecha y ha ido para la izquierda y yo he seguido recto, en plan, por la derecha. Bastante bien a la izquierda, uh-huh. Porque si se fija ahora está. Pero eso no me explica el por qué no se ha parado cuando el patrulla le ha dado el alto con la sirena. Ah, no lo he escuchado, es que cuando me pongo con la música me motivo. Que conduce escuchando música. Hombre, a ver, como todo el mundo, ¿no? Sabe que eso también es un delito por las señales. ¿Qué? Claro. ¿Un delito escuchar música ahora en el vehículo? Mientras conduce, sí. Si va de copiloto, ¿no? ¿Qué dices? Oye, hombre, esta señora que se ha fumado. Caballero, imagínese que pasa una ambulancia por su lado y este no se aparta y esa ambulancia va a una emergencia porque alguien se está muriendo. Usted, caballero, cometió el delito de huir. Vale. Exacto. No, pero no, huir no. De ir rápido sí, pero de huir en ningún momento. Bueno, pueden ver mi historial que está limpio el... y nunca he oído de la policía porque, o sea, yo le respeto a ustedes y a su trabajo. De acuerdo, caballero, pero usted, en el momento en el cual no sigue las indicaciones de las sirenas del patrulla, usted ya es que no lo he escuchado porque estaba con música. Y aquí ya, cuando he visto las luces, que me he parado aquí porque he visto esto, me he parado y he dicho, hostia, que me está siguiendo la policía. Porque he visto las luces, ¿sabes? Uh-huh. Sí, ¿no? Yo no. Bueno, se va a ir con mi compañero igualmente. Pero bueno. Vale, pero ¿y mi moto qué va a pasar con ella? Se la llevarán al depósito. Y la multa, yo no he robado nada, o sea, no, yo, encima que intento ayudar, ser un buen ciudadano y ayudaros y me vais a meter en la cárcel ahora. Bueno, pero ya nos ha confesado que iba rápido, ya se le pone el delito de bueno, velocidad. Sí. Vale, pues ponerme una ¿y el multa. De huida? Ponerme no, huida no, no se confunda usted, señorita. Hombre, en el momento huida, no. Que no ha parado, cuando se le han dado las señales, ya está huyendo. Porque no lo he escuchado porque estaba con música.
Bueno, pero no es excusa, caballero. Usted no tiene que conducir con música. Pero que desde cuándo, o sea, yo no puedo escuchar la radio. Yo no puedo escuchar un podcast de la vida a de ver, los santos. Puede escucharla, pero que el volumen no le entorpezca escuchar las señales de tráfico. ¿Pero qué dice usted? ¿Desde cuándo esa norma? Esa, eso no me lo enseñaron. Mire, denuncien ustedes. Mire, a la escuela se refiere, de... La compañera se refiere a que tú puedes escuchar música, pero yep. sin hacer... Yep. La que no esté excesivamente alta, en el cual te impida no escuchar las sirenas de otras cosas, ¿me entiende? Vale, pues eso es un error que no volveré a cometer. Vale, vale, caballero. Confío en que no lo vuelva a cometer. Conmigo a comisaría, ¿eh? Pero, ¿para qué? Tengo que procesarlo por el delito que cometí de huir. Y dale con huir. Procéseme por ir rápido, pero no por huir, por favor. Encima que intento detener a un delincuente. ¿Lo han detenido ya, por cierto? No le puedo dar esa información. Encima que les ayudo, ma, qué vergüenza. Para esto pago yo mis impuestos en esta ciudad. Para esto pago. Bueno, caballero, al patrulla. Ok. Mi moto, cuidarla, ¿eh? Psst, escucha, cuando quieras darte una vuelta con la moto conmigo, avísame, ¿vale? Te dejo mi número, en plan, lo tienes ahí la... ¡Vámonos! Caballero. ¿Me puedo sentar delante con usted? ¡Ah! No, no, usted va atrás. ¿Pero por qué me esposan? Tome como si fuera un delincuente. Ah, gracias. No, déjelo por ahí y ya lo cogerá el compañero. Ahí tiene, compi. Venga, yo llamo la 17. Pero, escucha, me vas a poner una multa. No vas a meter en la cárcel por esto, ¿no? Si lo estamos llevando será por algo, ¿no? ¿Me vas a meter en la cárcel en serio por ir rápido? ¡Pero si has visto que la moto es mía! Tronco, no puedes hacer eso, tío. Pero tiene el delito de fuga, caballero. Usted escapó. Hostia, con la fuga, me cago. Si usted ve las sirenas, tiene que parar. Pero no las he visto y he parado cuando las he visto. Es lo que te estoy diciendo. Hombre. Ay, Dios mío. Para esto pago yo mis impuestos. Tú sabes lo que se paga de impuestos en esta ciudad. Y para que pase esto, tío. Y seguro que al otro ni lo habéis pillado, tío. Seguro que al otro ni lo habéis pillado, tío. ¿Puedo llamar a mi abogado? ¿Cómo se llama su compañera? Psst. Psst, jefe. Psst. 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 Jefe. Caballero, ¿me escucha? Y. Yeah. Vale, le quedaron claros su derecho, no escucho. ¿Qué derecho? Pero si que no me has dicho nada. Vale. Pues tiene derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen, tiene derecho a una. Y encima se descojona en mi cara, o sea, me está viendo. Sí. Tiene derecho a un abogado privado en caso de que el delito no sea flagrante, en este caso no. ¿Ya está? ¿Esos son mis derechos? Esos son mis derechos, ok. Esos son mis derechos. Tengo acceso a un abogado privado si quiero. Señorita, por favor, sáqueme de aquí. Está loco este hombre. ¡Señora! ¡Señorita, por favor, ayuda! ¡Que no me está leyendo los derechos! ¿Qué le pasa? ¡Señorita, que no me está leyendo los derechos, por favor! ¡Ayuda, auxilio, lléveme usted! ¡Antonia! ¿Me escuchas? Ahora sí. Vale. Me estaba vacilando, ¿se está riendo usted de mí? Vale, avísame cuando me dejes de escuchar, ¿ok? Vale. Vale, tiene derecho a ser informado de los hechos que se te atribuyen. Tiene derecho a no declararte contra ti mismo y no mostrarte culpable. Tiene derecho a un abogado privado en caso que el delito no sea flagrante. En este caso no tienes derecho al abogado. Tiene derecho a comida, bebida y asistencia médica si es que la requiere. Tiene derecho a guardar silencio, no prestar declaración si no deseas hacerlo. Y no contestar ninguna pregunta de la que se formule. También tiene derecho a una llamada en presencia de la autoridad con una duración máxima de un minuto. ¿Tengo derecho a tener derechos? Sí. ¿Y entonces por qué se me está llevando a la cárcel ahora mismo? Porque usted infligió un... No infligí nada. Compañera, no le escucho, ¿eh? Sé que ya está se le ha explicado el porqué, caballero. Hostia, sí. La pistola. Uf. Vale, ¿le quedaron claros los derechos? Sí. Vale. Pues el motivo es huir de la justicia, ¿vale? Joder. Vale, pero eso será una multa, ¿no? Como mucho. Y compa. Tiempo, si por algo lo estamos llevando. ¿Tiempo? Un par de meses. ¡Tiempo! ¡Por de mí! Mira, me parece una vergüenza.
Por lo menos dime que estará cuidando de mí la señora pelirroja, por favor, en la cárcel. Sí, no se preocupe. ¿Sí? ¿Estará ella? Uf. Ella estará cuidando las calles mientras usted está cumpliendo su condena. Sí. ¿Usted ha visto Los Simpson? Sí, sí lo he visto. ¿Usted sabe quién es Flanders? Ya, sí, sí. Pues ya está, no, say no more. Me parece, prefiero que no diga nada más, ¿eh? ¿Cómo se llama la señorita? No le puedo dar esa información. Agente. ¿Cómo se llama la agente, señorita? No le puedo dar el nombre. Y... vale, ok. Se llama agente. Agente, preguntaré por ella entonces cuando salga. Vale, pues ahí pregunta por ella. Solo dime, ¿tiene novio o no? No sé. No sé si tiene novio, la verdad no me importa su vida personal. Te gusta, te gusta, bribón. No. Que te he pillado ya, que te gusta. Por eso me está metiendo en cárcel, porque me he puesto a liar con ella, que sí. Está celoso. No, aquí va. Te he pillado, te está poniendo rojo, cabrón. No, aquí va, ok. Escucha, que si es tuya, dímelo, ya está. Yo no intento nada, yo respeto. Si tú respetas, yo respeto. Te consigo su número, tío, a cambio de la libertad. No, gracias. Te consigo lo que quieras, hermano. No quiero, no me quiero acabar la cárcel otra vez, tío. Tendré una llamada, ¿no? Tengo derecho a una llamada, por lo menos. Sí, ahora en calabozo te la doy. Ok. A ver, estás por el otro lado. T4, Mary. Buenas. ¿PC? T4. ¡Coño! Hermano, dile a este tío, que yo soy buena gente, tío. Explícale lo que la... Bueno, es que si lo explicas tú se lo va a inventar. No, si te he visto, robo de vehículo y de la justicia. ¿Robo de...? Coño, no, si, no, pero no, si no, no, detrás. No. Pero escucha. ¿Si ha sido quien hizo la persecución? Escúchame, que te confirme el vehículo es mío, ¿vale? Y lo que estaba haciendo era intentar detener al tío de la moto que iba enmascarado. Porque iba muy rápido y vosotros no le pillabais. Sí, lo intentó detener 10 kilómetros más allá por el puerto. Compi, huida de la justicia de robo de vehículo, ¿no? Total. No, solo huir. Ah, huir, vale. Sí, ya me encargo yo del 95, si quieres, que ya me quedo un día 22. No te preocupes. Sí, por favor, porque este tío está abusando de mí. No, te... JJ, relaja. Porque no, al final te vas a quedar con él todo el rato. No, por favor, no. Vale. Ese. Buen servicio. Copia, pues me encargo, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Que estoy aquí en comisaría, aunque voy a realizar el 10. Dime. Tomé, ¿tiene la documentación? Perfecto. Vale, pues. Dale. Vente por aquí. Yep. Maldito Flanders. Ponte otra pared, ¿tienes algún objeto que declarar? No, creo que no. No, ¿seguro? Vamos, creo que no. Pues te procedo a cachar, ¿vale? Yep. ¿Es legal tener porros? No. En vía pública, no. ¿Un porrito solo en el bolsillo? Vía pública, no. Vale, pero no tengo, de todas formas. Lo pregunto para el futuro. Escucha, la moto era mía. O sea, ¿qué pasa? ¿Que porque soy de pueblo no puedo tener una moto de puta madre o qué? No, me pensaba que era porque justo nos había saltado un robo de vehículo ahí. Ya. ¿Y habéis pillado al otro o qué? Ah, o sea, el culpable, al criminal no le pilláis, pero al pobre humano que estaba intentando, al pobre ciudadano que estaba intentando ayudaros, sí que le pilláis, ¿no? Y le metéis en la cárcel, ok. Pero si vais juntos. No iba junto, y dale, que yo a ese tío no le conozco de nada. Si os he escuchado hablar justo antes de huir, que habláis demasiado fuerte, a veces. Tenéis que quedaros un poquito bueno, más. Bueno, le estaba diciendo, para, tú, cerdo. Sí, y el que te iba diciendo, dale, ¿qué? A ver, pues me estaba intentando motivar, en plan, dale, que no me pillas. Ya. A ver, los billetes estos de 5 tan pequeños que tienes por aquí. ¿Mm? Cuéntame, ¿de qué son? Billetes de 5. 5, 10 dólares, más o menos. No sé de qué me hablas, sinceramente. Ahora lo procedemos a comprobar si quieres. Vale. Ven conmigo. Yep. Espera un momento. Los objetos personales, ¿vale? Que te los ha retirado sin decirte nada, van a quedar retirados y a la hora de salida te los doy, ¿vale? Vale, bueno, me ha prometido que una llamada tengo derecho a tener una llamada. No te que... preocupes. Ok. También tienes derecho a comida, bebida también. Y te haces
Vale. Pues quiero un McMenú. Bueno, doble king queso. Con extra de bacon. Sí. Y Coca-Cola cero, que esté de dieta. Claro. Creo que te podré dar un menú de Badura que ya un gracia. Ok. Ponte aquí. Escucha, PC, la pelirroja esta, que esa gente que... ¿Cómo se llama? El que tienes a tu derecha es su novio, el policía. Hostia puta, otro zanahorio. Vale, ok. Unión 10, ¿disponible? Bueno, sí, sí. Unión 20, acude a los 487, Víctor, de importación. ¿Dónde tienes el ID? En el bolsillo derecho. Anda larga. En caso que le tengan visual, un 30 de apoyo como si nos vas a hacer mucha falta estos días, Rubius. Eso, cuatro. Gracias, me apago un tío. Voy a echar de menos, tío. Estaría du, sí. Vale. Hostias, sí, las multas que no he pagado. Me cago en la puta, eh. ¿Te han metido muchos más problemas desde la última vez que te detuve o qué? Nunca más he estado aquí desde que me tuviste. Para que veas que soy un chico bueno. Tienes multas pendientes, ¿eh? Ya, la mayoría son de intentar perseguir a este tío. ¿Intentar perseguirle? Claro, de intentar pillarle. Ah, vale. Vale. Pero escucha, es mi moto, ¿eh? O sea, no me pongáis mierdas porque es mi moto, o sea, ya te lo... No te preocupes. Se te va a aplicar el artículo 228, ¿vale? Huida de la justicia. Yep. La cual incluye lo que viene siendo la conducción temeraria. Ajá. En caso que fuese reincidente, se te podría retirar el permiso de conducir. Oh, no, pues no. Sanción económica $2,500 con una condena de 10 meses, ¿vale? ¿Qué? 10 meses por... Por intentar apoyar la justicia, esto es una vergüenza. Hombre, apoyar la justicia. Para la gente que pagamos impuestos, esto es una vergüenza. ¿Quieres alguna copia de la sanción? Hombre, pues sí, me vendría bien, sí. Perfecto. Porque voy a intentar apelarla. ¿Cuánto han dicho de multa, chavales? No puedo verlo. Condena de 10 meses. Afirmo, ambas unidades, ataque 1. Huir a la justicia, negar o escaparse a la policía, se incluye la condición temporal de conductor. Si ocurre de forma reincidente, se le podrá retirar el permiso de conducir. Shit, man. 2.500, uff. Bueno, podría ser peor, ¿eh? ¿Y 10 meses es realmente necesario? ¿No tienes permiso de moto? Claro. ¿No? No se da cuenta. Sí. ¿No? Escucha, que eso no pase por el sistema, por favor, PC, tío, hazlo por los viejos tiempos. Que tengo la moto y se me olvidó sacarme el carnet, tío, por favor, PC, tío, por los viejos tiempos, PC, tío, PC. Escúchame, hermano, no hay nadie aquí ahora, tío. Que ya es suficiente, tienes que con meterme en la puta cárcel, tío, por correr un poco con la moto, tío, por favor. Que no he robado nada ni he hecho nada malo, tío, en verdad. Te informo. De momento que te estoy buscando. Vale, se te va a aplicar el artículo 113, que circula sin la licencia correspondiente. ¡Ah! No, como es la primera vez, no se te aplica la condena. Solo la sanción económica, de 1.500. ¿Qué? 1.500, no. No puedo pagar más multa, por favor, PC. Vale. Perdóname, tío, no sé qué hacerte como la polla, tío. No hay nadie que ahora mismo te chupo la polla, tío. Da igual las cámaras, las tapamos. No más, por favor, no más, PC, por favor, te lo pido, por favor. PC, por favor. PC, que me saco el carnet, ¿vale? Ahora mismo nada más, después de los 10 meses de condena, me saco el carnet lo primero que hago, te lo juro, PC, por favor. Es que si vuelves a tocar una moto sin carnet... PC, que somos amigos, por favor. ¿Estás bien? ¿Te ayudo a levantarte o qué? PC. ¿Estás bien? Estoy bien, no estoy bien. PC. Ya la tienes puesta, ¿y ahora no se puede hacer nada? Pero es... ¿Y tú te haces llamar amigo? A ver, si quieres te pongo más, ¿eh? Empiezo a sumar.
Tú piensas, ahora te puedo poner obstrucción a la justicia también. Joder, si sí que te lo matas rápido. Joder, macho, es que te pone es que no sé quién es más Flanders y tú otro amigo. Piénsalo en positivo, hago esto para que no lo vuelvas a hacer. Vale, nunca más ayudaré a la justicia. No, nunca más te vas a volver a dar a la fuga de ella. Yo ya le expliqué la situación y nadie me cree, así que yo no sé qué hacer. ¿Vas a volver a huirte a la justicia? No. Pensaba. Nunca he huido de la justicia. ¿Que nunca has huido de la justicia? No. Joder, pues cuando iba detrás tuyo... No, lo mismo, ¿eh? Veo por aquí, anda. Es que estaba con la música alta, se lo he dicho ya a su compañero, pero no, nadie me hace caso. ¡Oh! ¿Estás bien? Sí, la... Pero tengo entendido que va a llegar un momento que voy a decir... Ay, buenas, pero... ¿qué tal, compañero? ¿Qué onda? Escucha, el móvil de la comida, ¿qué? ¿Pero está disponible? Copiado. Ahora te lo doy. Yep. Me recuerdo como si sea Damante de 20. Entre dentro. ¿Verdad? Ahora se lo doy todo, no se preocupe. De un momento, caballero. Te quito las cosas, date la vuelta. Yep. ¿Y qué hace este carnal acá? Pues por intentar ayudar a la justicia. Por intentar ayudar a la justicia me he metido aquí. Pues algo haría para estar acá, no creo que ayudase a la justicia. Correr rápido con la moto. Eso es lo que he hecho. A la verga. Bueno, yo robé una. ¿Me puede dar el móvil para hacerle una llamada, porfa? Voy. Ahí tiene. Ok, ¿y el badulaque? Ahora te lo doy. Primero a la llamada, mientras voy anotándote okay, todo okay. Y ahora te lo facilito. Ok. Aquí, con el altavoz. Jota. Con el altavoz. Espérate, estoy en la cárcel con el altavoz, Ana. Me escuchan no todo. No me lo puedo creer. Escucha, te he mandado... Sí, pero es que no entiendo. Si vas con tu moto, ¿qué ha pasado? Ya, pues no sé, que están aquí en modo Flanders. Creo que le gustaba la chica, la policía, en plan al otro. Se ha hecho el machito y me han metido aquí. Joder, escucha, te manda ubicación, ¿vale? Sí, vale, pues 10 mesecitos estoy aquí, ¿sabes? Jota. Por ir rápido con mi moto. Esto es flipante, para esto pago mis impuestos. Joder, Jota. Yep. Bueno, nada, pues aquí te esperamos, ¿vale? Aquí estamos. ¿Dónde estáis? Cuatro. ¿Qué vais a hacer? Te he mandado, venimos a ver aquí a lo del fantasma, estamos esperando a que... Ah, ¿estáis ahí? Pues, si no llego, verlo vosotros, que ya lo vi una vez. Vale, pero coge la moto y ese día algo cuando salgas, ¿vale? Ok. Venga. Venga. Hasta luego, corazón, chao. Mua. Aquí tiene PC. Pero... Le entrega el móvil. ¿Ese es el novio? Sí. Más blanco que... Hace un momento con el helicóptero, ten cuidado. ¿Helicóptero? Oiga, he oído que usted paga. Vale, ¿quieres uso del derecho de comida y bebida, no? Sí. Quiero todos los derechos ahora mismo, aquí. ¿Usted, vecino, usted paga? ¿La asistencia sanitaria también? Alguien me tendrá que chequear el huevo, a lo mejor que... ¡Sí! A lo mejor se me han abierto los puntos. ¿Tres puntos en los huevos, a la verdad? Toma, anda. Gracias. Vale, quiero hacer uso del derecho a asistencia sanitaria, entonces. ¿Qué pasa? ¿Es una chica quien viene? No, es el médico de guardia que está aquí ahora mismo. Lleva 10 horas de servicio, así pues, que no pues creo sí. Que le haga ilusión venir por nada. No, pues sí, mi huevo. Es que, a ver, yo tengo una condición médica que no sé si te lo conté, que perdí mi huevo derecho y ahora es de titanio. Y tengo que hacer revisión y hace mucho que no. Que creo que me duele un poco. Vale, pero mi pregunta es: ¿te duele a raíz de la persecución que has tenido o te duele a raíz ya de antes? De la persecución. A ver, yo te lo digo. Sí. El doctor que te puede venir no es un especialista. Te va a venir un doctor de urgencias. Me parece bien. ¿Sí? Sí. Vale, pues vamos. Son unos puntitos de nada, o sea. Pasa Houston. Nada. Voy a hacer eso para joder, en plan. Avisa al doctor y a ver si puede bajar, porfa. Me han hecho venir a que tiene pinche puntos en los huevos.
Abandona zona, caballero. Que tengo un huevo de titanio, señor. O sea, respete, por favor. A la verga, abandona, pues le pesará, caballero, le pesará muchos kilos, ¿no? Un poquito, sí, ando un poco raro desde entonces. Pero bueno, me estoy acostumbrando. Pues le cogea. Es como llevar una pinche mochila, ¿no? A la verga. Yep. A la verga, sacó la porra. Vale, pues esperar a que venga el doctor. Vale. ¿Lo vas a volver a hacer? Porque si no te dejo aquí hasta que aprendas. ¿El qué? ¿El qué? ¿Hacer el qué? Lo de... colaborar con la policía dándote la fuga. No, si ya veo que no funciona, pues no volveré a hacerlo, obviamente. Dándote la fuga, ¿no? Que he visto que tu historial se ha ampliado un poquito, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado? No, en plan, desde la última vez que te vi. Yo no recuerdo que me hayan detenido más, ¿eh? Bueno, no lo sé, espérate. ¿Cuál era tu apellido? Mi apellido era Jefferson. Es. Bueno, ya ni sé quién soy, así que... Ah, hostia, sí, verdad. La última sanción es mía. ¿Ves? ¿Ves? Es que me odias. Te haces llamar amigo mío. Sigo esperando lo de la serie, ¿eh? Ya, bueno, pues... cuando quieras lo hacemos, pero si voy a estar aquí en mitad de mi vida en la cárcel, pues al final no voy a poder hacerlo. Viene el médico que me está empezando a doler mucho el huevo. Muy buenas, ponte hacia el final de la celda. Serviría llegar a un doctor de guardia. ¿Qué pasa, tío? Pues no es un médico de verdad. Oh shit, lo va a rolear él. Doctor, mire. A ver, que me han... estos animales me han dado con el taser, ¿vale? Y mi huevo, al ser de titanio y de metal, pues creo que me está dando como cosquilleos muy raros. No sé si puede usted ayudarme o algo con esto, por favor. Me duele. ¿Necesitaría tratamientos externos o solo con una crema serviría? Tratamientos... con una crema, tampoco se lo vería. Con una crema serviría. Le aplica una crema en la zona en concreto. ¡Oh! ¿Está fría? Está fresquita, está fresquita. Vaya. Vale, pues muchísimas gracias, doctor. A ver si va evolucionando. Gracias, doctor. Haz el favor de poner tus pantalones antes. Dicho esto, ¿quieres, bueno, comida, bebida y has sido facilitado? Te vendré yo mismo a buscar si quieres, ¿vale? Ok. Dicho esto, nada, espero que pienses en qué haces. Sí, lo pensaré. ¿Tendrás tiempo hasta para pensar el guión de Amazon, ¿cómo era? Amazonas Primos Video, eso. ¿Tendrás tiempo? Pues muy bien. Venga, hasta dentro de unos meses. Ay. De verdad, qué vida más dura la de JJ. Franco Díaz, muchas gracias por Prime. Javier, Abigail, Anto XD, NX Va, Coltier 1, Mapamundi Rivera, Dickenson, Ana Girribar con los 4 mesazos, Megatrole, Coralux, Freaking con los 10 mesazos, Juega con Chris, a Eric. Y ahora. Ahora ya puedo leer susto, vale, ya ahora. Electrón, Zeus Alexander, Charcito Crack con los 16 mesazos, Joan Joel, Kevin con los 200 bitardos, Droid, menos mal que no me he jugado nada, Kevin, menos mal. Ya sabía yo que esto iba a acabar mal, pero merece la pena. Ha sido divertido. Droid, Conde, Conde Lumi con los 4 mesazos, y Baer, Bagre, Valeria, Nico Inns, Pedro, Onyx, Willy Locuras, Drixwickwix, Tommy Tiax, Nessie, M. Bexe, Balajandrov,
Tony, Suicida, Gerardo, Kevin y Samael X. Muchas gracias, chavales. Jo, Yangi es Seri 4K, regalado 5 subs. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias, tío. Y José Kai también con el Prime. Fátima dice que me dedica a esta canción. A ver, ahora la miro. Canal Pros, Cross, Alex X Cloud, Keanu Pro Gamer y Larry Tex. Muchas gracias, chavales. A ver. Pues vamos. ¿No? ¿Qué es esto, Fátima? ¿Qué es esta música? Bebida, porfa. ¿Qué es esta música, por favor? No quiero. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Marco Antonio Solís. No, mejor no. Colección. Solo comida bebida. Ya. Extraño más que nunca. Ojo. Díselo. Muchas gracias. Ojo, que Pog, es tío conocido, ¿eh? Ok. 111 millones de what the fuck, a ver esta. Preguntarle a Pece si hay algún alto mando para pedir un permiso para grabar a los polis en tu documental. Recuerda que Mole te autoriza. Mole me tenía que autorizar, sí. Mandar un, con un papel. Es la misma canción. Escucha, si voy a... escuchar algo así, voy a escuchar... Se la dedico al policía que me ha traído a la cárcel. Se la dedico a él exclusivamente. Díselo, díselo. Animal. Animal rastrero. Escoria de la vida. Adefesio mal hecho. Infrahumano. Espectro del infierno. Maldita sabandija. Cuánto daño me has hecho. Voy por la cerveza. Alimaña. Alimaña. Culebra ponzoñosa. Desecho de la vida. Te odio y te desprecio. Estoy hipeado pero a la vez no. No sé si me va a gustar del todo. Me han hipeado demasiado y cuando pasa eso te estoy hablando. Me suelen decepcionar los juegos. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela. Copy, 1:30 cuando esté disponible. Maldita cucaracha. Que infectas donde picas. Que hieres y que matas. Alimaña. Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. ¡Ah! Dime. Te he visto muy motivado. Muy. Es que son 10 meses, o sea, el aburrimiento es lo que hace, macho. Joder. ¿Qué te ha recapacitado en estos 10 meses? Sí. ¿Sí? Pues venga, sí. Pues ya te puedes salir. ¡Ole! No, ha salido porque ha finalizado tu condena, Tampoco. O sea, que si te llego a decir que no he recapitalizado, no, no, me dejaría salir, ahí. ¿No? Ah, que no. Me quedo ahí. Bueno, ya no tienes el poder de hacer eso. No, te dejo en preventiva 20 meses más. Coge los objetos personales de aquí en la mesa, anda. Eres mi amigo, no me harías eso. Muy. Cogerías. Ya tienes la autorización de Mole para usar las instalaciones de Wisel. Pregúntale si sabe del permiso ya que eres tu jefe. Si me he olvidado de decirte eso. ¿Cómo? Lo del documental, que llevo ya esperando hace tiempo, Ya, pues... ya te llamaré, ¿Lo podrías pedir? Pedirle algún permiso a alguien para patrullar algún día. ¡Oh! ¡Oh! ¿Contigo? Eso ya como tú quieras. Eso ya. Hostia. Si quieres puedo hablar con algún jefe. Esa idea es increíble, sí. Escucha, yo iba a conseguir una autorización de... Sí. ¡Oh! ¡Coño, qué susto! Iba a conseguir... Perdón.
Iba a conseguir autorización de... del gobernador, sí. Del gobernador, sí. Por lo que te decía, en vez de esto, yo lo puedo pedir. Entonces, ¿qué tal? Pero eso ya es, depende también nivel de DEFCON y todo eso. Eso ya no depende solo de mí. Ya. Pues estaría muy bien, sí. O sea, obviamente si hace eso, yo pintaría a la policía con muy buena imagen en el documental. Ojo por ojo, ¿sabes? Usted hace un favor por mí, yo lo hago por ustedes también, o sea. Eso ya, los que mandan son los de arriba, entonces. Ok. Si quieres, en cuando... Antes estaba patrullando con el jefe, pero ahora ya no se encuentra en servicio. Si quieres, cuando haya alguno de estos en servicio, se los comento y tal. Sí, tú tienes mi número, ¿no? Creo que sí. Sí. Yep. Entonces, cuando sepa algo, te lo digo. Vale, tú escribes un mensaje. Eso, tal. Sí. Guay. No te prometo mucho, pero se puede hacer lo que... No. Ya solo con tener acceso a grabar desde dentro de un coche policía, ya eso da un nivel al documental que flipas. La cosa es que hay según qué cosas que ya te dirán, ya te tendré que decir que no puedes grabar, todo. Ajá. Eso. Sí, pero, no hay problema. Claro, no vas a tener la misma libertad que a lo mejor interrogar a un detenido. Eso sí ya. Que lo podrás hacer. Pero podrías ver, digamos, el día a día de un policía. Eso no sé. Es que no sé cómo quieres enfocar tu documental, así que yo ahí... Sí. Son historias diarias de... cosas de los santos, así que eso nos viene genial, vamos, es increíble. Vale, pues lo dicho, ya te diré algo. Ok. Espero se lo comente y tal y ya te diré algo. Muy bien. Vale. Pues venga, PC. Venga, pues que vaya bien y espero no volverte a ver en este tipo de circunstancias. Lo mismo digo, PC, lo mismo digo. Anda que... Venga, chao. ¿Y yo? Ojo, Stonks. ¿Cómo está el conductor experto? Joder, macho, que sepas que no te han pillado a ti porque me han pillado a mí, ¿eh? ¿Por qué te has girado a la izquierda, cabrón? No, ¿tú cuántos coches tenías detrás? Coches uno, un coche y una moto. Yo tenía detrás otro coche y otra moto. Vale, pero es que yo no sé cómo coño he llegado a un sitio sin salida y he dicho, pues venga, voy a parar y voy a decir que la moto es mía, que te estaba siguiendo. Y no ha colado. ¿Me has delatado? No, coño, he dicho en plan que eras un tío con máscara, en plan que te estaba intentando detener. Pero eso, ¿dónde estáis? ¿Estás por ahí con esto? Sí, estoy con el chino y con Ana, aquí en mitad de la montaña. ¿Esperando al fantasma o qué? Algo. Están aquí discutiendo el chino y Ana por cosas de... Ay, Dios mío. De tonterías, realmente, que Ana le hizo una cosa al chino, el chino está... cosas que... El chino cada día habla peor, yo no lo entiendo muy bien. La verdad. Va, pues... Si quieres que te dé mi ubicación. Sí, por favor. ¿Tienes la moto? Voy a por ella ahora, que me la han confiscado, ¿sabes? Vale, pues te envío... O sea, te envío la ubicación. Venga. Yep. Ay, ¿dónde hay un garaje aquí, tío? Bueno, hay uno cerquita. It's something. A otro lado, ¿no? Sí. Animal rastrero. Véchame, ¿eh? Yo también te KM. ¿Pero qué hace esta muchacha aquí a estas horas? GPS sinzao. Vente a montaña cuando acabe Kalela. O lo que esté haciendo, vamos a ver fantasma de Ana. Zapa. Estoy bolacha. J, ¿dónde te metes? Me voy a pescar sin tipo es. Ush. Me acabo de dar cuenta de este mensaje. Hostia. ¿Qué le pasa en la cara? Está jodidísima. Animal rastrero. Rata de dos patas. Rata de dos patas. Te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero. Ole. Aún siendo el más maldito. Díselo. Comparado contigo, se queda muy chiquito. Bueno, que la moto, o sea, me la suda no tener el carnet. No pienso no usar mi moto, ¿sabes? ¡Cuánto te odio y te desprecio! Díselo. ¿Y este loco? Maldita sanguijuela. Pepe, que voy a sacar la moto. Maldita cucaracha. Este es el tío que... El polla vieja que estaba follando a la... A la joven esta. Bonito carro, ¿eh?
Me encanta, tío. Igualmente. La polla, tío. Su voz pega perfectamente con su personaje. Bueno. Se pensaban que podían quitarme la moto. Se pensaban que podían quitarme la moto, chavales. Nope. Not today, bitch. Not today, bitch. Not today, bitch. Fuck this shit. Coño. Bueno, tengo que seguir la carrera esta. Pues venga, a disfrutar, chavales. A disfrutar. ¿Y ese taxi? A la verga. A la verga. No mames, güey. La niña me ha enviado un mensaje que se va de España y se despide por un mensaje puta niña de los cojones. Ahora contesto. Qué temazos hay, tío. Me encanta que hayan metido estas radios en el server. Me encanta, tío. Bueno, el GTA, o sea, están muy guapas todas, pero es que molaba más variedad, tío. ¿De aquí? Cuidado, no me voy a pegar como el otro día. Vale, creo que freno más rápido con el espacio que con... Oh, shit. ¿Cómo coño voy a subir ahí? El perro vuelve a morder. Segundo acto, el mismo perro vuelve a morder al mismo hombre. Tercer acto, el mismo perro vuelve a morder otra vez al mismo hombre. ¿Dónde estáis? He venido a la ubicación y no veo nada. Sí. Estarás abajo, suba arriba a la montaña, anda. Claro, pero ¿cómo subo? Pues. Cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Por detrás hay un camino, espera, que le voy a decir a este cuadrado. Se dirá, ¿por qué estás abajo? Sí, estoy abajo después del puente este extraño que hay. Vale. No sé si veis una motillo por aquí, estoy pitando, ¿me escuchas? No. Es que estamos arriba en la montaña. Oye, ¿puedes ir a buscar al rubio? Estoy en el faro. Ah, vale. Estoy en el faro, pero no sé cómo subir. ¿Me escuchas? ¿Puedes ir a buscar al rubio para que venga para acá? ¿Que está en el faro? Estoy en el faro, en la casa. Vale, del faro. Escucha que te van a buscar, ¿vale? Ok. Me chupa tres pingos.
Vamos a por esas 12 horas, Tito Rubius Triar 7. ¡Ojo! Madrid. Madrid. Creo que están ahí, ¿no? El gordo drive. Pele, 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 pele. Escucha, don Comedia, te he mandado ubicación a un sitio que no es donde no es en el faro. Ya, pues a mí me he mandado ahí. O sea, directamente a la montaña no me llega. Vale, tira para atrás, sal a la carretera de fuera del faro. Ok, 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 ok. El puente este. No, no, más para afuera, el puente grande del todo, no el pequeñito de madera. Ah, el puente grande de todo, lo veo, veo. Uh-huh. Creo que eso es un puente. ¿Es un puente? Supongo, ¿sabes lo que es un puente? Una estructura gigante que cruza de una parte a otra de dos. Efectivamente, eso es un puente, pero de tren. Perfecto, sí, exacto, de tren, vale. Vale, veo una vaca gigante y gorda. Vale, no, no, tira para atrás, que te acabo de ver. Sí, estoy, sí, estoy detrás de ti. Vamos. Sí. ¿En otra carrera? Sí, hombre, ahora con la mierda de moto esa que te reviento todavía. Escucha, pero esa moto corre más que la que yo tenía, capullo. ¿Cómo te has perdido? Ven, ven, por aquí. Es verdad, te he ganado la carrera, ¿eh? Realmente te he ganado la carrera. Me debes 5.000 pavos. ¿Cuánto? 5.000. Es lo que apostamos. Pues si a mí no me ha pillado la policía, no, a ti no, sí, capullo. Yo te he ganado en velocidad y lo has visto, o sea. Pero que se ha ganado tu velocidad, espabilado. Que 5.000 pavos, ya me lo darás por PayPal, lo que quieras. Era una carrera contra la policía. Yep. Menuda mierda de pito. ¿El tuyo? No, sí. No, el tuyo, el tuyo. Wow, ¿he estado de acampada o qué? Puta, hostia. Escucha. Que esta, que esta moto no están hechas para la tierra, en mi caso. Ya, pero despacito, ya está. Vale, vale. Qué buena puta. Ha salido volando, tío. Su moto hecha así, tío. Me chupa tres pingos. Pero que le he rozado, tío. Que le he rozado y ha salido volando, tío. La moto de Yeptig. Oh. La cerveza me está afectando ya, tío. Menos mal que ha sido ahí, no aquí, por ejemplo, ¿sabes? ¡Listo! ¡Listo! En otro tortón me has dado. ¿Estás bien? Sí, estoy más o menos bien. Oye, no, bueno, te has presentado a tu amiga, tío, que mal educado. Coño, pues es la primera vez que nos vemos, que la ves. Es que no, la he visto antes en el este, ya, pero... Pero antes de venir arriba con la carrerita y no sé qué, no sé cuántos y... ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Soy Gala, ya nos conocemos. Me vendiste un móvil el otro día. Hostia, ¿verdad, Gala? Que te dejé entrar en mi esto cuando te atracaron, ¿no? Sí, joder. Estaba con el mono este, pero se fue y me dejó allí y me robaron. No, no. ¿Cómo que si me dijiste que te ibas a dormir? No. Uy, qué mal cuida de tus amigas, Stig. Sí, ¿has visto? Me cuida fatal. Sí, sí, fatalísimo. Uh-huh. Por eso el otro día te dejé tirada, ¿no? Cuando volvía por ti. Me dejas todos los días tirada por ahí, así que no sé a cuál. ¿Cómo? Te refieres exactamente. Uf. Sí. Al final siempre vuelve. Al final no es tan mala gente, ¿sabes? Escucha, Tig, ¿te vas a cambiar alguna vez esa chupa o qué? Pues si esta chupa no me la había puesto nunca. A ver, cámbiate tú el pelo ese que tienes de prepuber. Pues si tenemos el mismo pelo, ¿qué dices, payaso? Payaso, pero si el pelo es que no te peinas. El pelo que tengo yo es la versión joven de la tuya. O sea, así es como voy a quedar. Ya me jodería a mí cuando fuera joven. Ya me jodería a mí cuando era joven ponerme ese pelo de mierda que llevas. Pues el mismo que ya parece que haya salido un convento de frailes. Pero todo para adelante. ¿Tú has visto el Jurassic Park 2? Y las cejas, por lo menos puedes hacértelas, sí. ¿Tú has visto el dinosaurio este que parece un fraile? Pues es el... No, ese es el mismo. O sea, se te ve por la parte trasera. Y tío, mira, y el reloj ese que llevas, que seguro que es falso, además. ¿Falso? ¿Qué pasa? Que, o sea, soy de pueblo, no puedo tener una moto de verdad, no puedo tener un reloj de verdad, o sea, ¿qué?
No, no, pero de verdad sí que. ¿Qué? No, que por tu culpa, no, por tu culpa acabo en la cárcel, ¿eh? ¡Hola! ¡Hombre, para allá, niño pequeño! Nos partimos la cara, ¿eh? Te tienes que poner la mascarita, anda, tira. No, no, perdón. Un buen sitio para pelear. Venga, con comedia. Bueno, ¿a qué hemos venido aquí entonces? ¿Qué quieres, pelea? ¿Está ahí? ¿Va for real? Venga, va. Bueno. Pega un salto. Venga, te parto la cara. Vale. ¡Praca! Venga, ¿qué? ¿Quieres más? No, venga, dale. Te calmas, crack. Bueno. Te está viniendo arriba, tío. A tomar por culo. Van a ir con mayor a pegarle. Está feo. La verdad. Está feo. Aprende a pegarte, hombre. Que va a ser un tío de barrio. Le da un par de las hostias, eh. Vamos para arriba. Me has dado el huevo, eso no vale. ¿Que te dan un huevo? Bueno, por lo menos tienes suerte y es de metal. Vamos. Menos mal que tengo la pastilla esta que compré el otro día. Hijo puta, ¿no tendrás otra? Tengo un analgésico y un ansiolítico. No, da igual. Eso me sirve el analgésico. Pues lo que me voy a comer yo. ¿Cómo va, chino? ¿Qué te has quedado ahí? ¡Pensativo! Ya. ¿Qué hora es? ¿Cuándo aparece el fantasma? ¿Se supone? Creo que prontito ya, ¿eh? Sí. Que yo lo vi, pero no sé si era un puto holograma o que no me atreví a acercarme mucho. Es un holograma, seguramente. ¿Cómo era un fantasma aquí arriba? Yo también lo he visto, pero puta mierda. Yo tengo miedo, ¿eh? ¿Miedo? Que sí, que como sea un fantasma de verdad se me cae el fosquito por el culo, ya te lo he dicho. No pasa nada, yo te lo recojo. El fosquito, qué asco, por Dios. ¿Cómo que qué asco? Ya te gustaría a ti comer el, vamos, arrimarte al culo de esta pedazo de negrona. El fantasma no es ser. No sé, vamos a verlo ahora. Bueno, ¿y qué tal tu experiencia por comisaría entonces, don Comedia? Cuando quieras pillamos unas motos robadas cada uno en las mismas características y nos la picamos. Vale. A ver, no. Si... Bueno, vamos es a que me cats. Parece injusto que me lo hayan hecho porque el coche no es robado, o sea, la moto no era robada. Ya, pero ha sido huida de la justicia. Un poquito. Chicos, mirad hacia atrás, por favor. ¿Hacia atrás? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡Hostia! Ahí está la hija de puta. Ahí está. Sí. ¡Shane! ¡Tranquilo! ¡Que es de mentira! ¡Shane! ¡Que es falso! ¡Hostia! Lo voy a grabar para el documental, loco. ¡Cole! Se ha ido. Ha hecho el me chupa tres pingos, literal. Me chupa tres pingos. Te levantes y me haya meado en tu pecho. Ana. Voy a grabar el documental, Ana. Ponte, acércate a ella, ¿vale? Cuando te diga. Y para que la gente vea que es real. Espérate, No me gusta esto nada. Ahora, dale. Pues... Vale, esto es increíble. Acabamos de encontrar un fantasma. Como veis, real. En la montaña, ¿vale? Cerca de Chiliad. Y está Ana ahora intentando acercarse. No sabemos qué le puede pasar. A lo mejor se muere, a lo mejor la tira por ahí. Pero está lleno de sangre, como podéis ver. Hostia puta. Mierda, esto no puede salir en el documental. Por favor, hombre. Vale. Ana se está acercando. ¡Tócala, Ana! ¡Intenta tocarla! Hay algo en el suelo escrito, ¿lo veis? ¿Dónde? Sí, debajo del fantasma. Sí. Ah, yo creía que era sangre. No,
pone algo, joder, pone algo. Pues, Ana, ¿qué pone? ¿Qué pone ahí, Ana? ¡Ana! No puedo acercarme, tío, tengo el plano fijo. Hostia, que va, Tig. ¡Oh! Ha desaparecido. Se ha acercado Tig. Vale, vale. Parece que a los hombres no les gusta, ¿eh? A este fantasma no le gusta a los hombres. A este fantasma no les gusta a los hombres viejos, parece ser. Vale. ¿Qué? ¿Qué has dicho de los hombres viejos? Que te has acercado y ha desaparecido. Creo que tiene algo que ver, ¿eh?, con que no me gustan los hombres de alta edad. Ponía Jack en el suelo, escrito en sangre. Ponía Jack. Eso es que la mató algún Jack, seguro. ¿Jack? Que sí, que sí, Jack. Me investigaremos más en profundidad. Sí. ¿Conoces algún Jack? Nope. Sin Zao no sé dónde coño acaba. Sin Zao ha salido corriendo. Pues a otro que se le ha quedado el furrete por el culo. Uy, ¿por qué se ve tan raro el cielo, chavales? Se ve como pixelado. Está ahí arriba, del todo. ¿Dónde? Allá arriba, si haces un poco de zoom lo puedes, vas a poder divisar. A ver, ¿en la roca? No, 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 en las escaleras de allá arriba. Ah, le veo, le veo, le veo, le veo. Le veo. Madre mía. Igual es que la cultura china, los fantasmas o así, no sé, son algo raro, ¿no? Uy, sí. Se va a caer, ¿eh? Como corra tan rápido. Que se la pega. Sí, porque él sí que está mayor, no yo. Que para ser tan mayor te metió un palizote. Bueno, ya has sufrido, ya has tenido miedo en un momento, te he visto. Sí, sí, vamos, un poco. Me están temblando los huevos que tengo, por lo menos tengo dos. Yo también. Bueno, uno lo vamos viendo. ¿Has viajado de aquí hace poco? ¿Qué? Que si has viajado desde hace poco ahora. Shh, que estoy grabando el documental, espérate un momento. Ah, coño. Si quieres comenta lo que está haciendo Shin Zhao, así te usamos como voz en off. Es que no sé qué está haciendo. Invéntate algo sobre los chinos y los fantasmas. Que la gente en Netflix y Amazonas Primo se lo traga todo, hazme caso, se lo creen todo. Pues allá al fondo podemos observar cómo Shin Zhao está llamando a su madre en China. Seguramente esté diciéndole que ha visto a su prima muerta en los ojos de ese fantasma. Le recordará a la niña que dieron en adopción, aquella niña que estaba repudiada por la familia. Los chinos tienen una extraña costumbre de no querer a las mujeres que nacen en la familia. Y ese fantasma, al ser mujer, seguramente le habrá recordado a la prima que ha venido a perseguirle, que la atormenta todos los días. Se parecen sueños. Dice, Shin Zhao, ¿por qué me diste la adopción? Atormentado. Un hombre sin un dedo, vagando por una montaña. Corriendo sin rumbo, con lágrimas en los ojos. Busca el hombro de una mujer para acabar de llorar. Seguramente se esté meando encima. Muy bonito, Tig. Gracias. De nada. ¿Dónde coño está? Pues no sé. Uy, ¿tu novia vapea? Pues sí, yo debería hacer lo mismo. Y no mi novia. Eso. No, ah, no somos novios. No. Pero estáis de rollete, ¿no? No, soy alérgica a los hombres. Exacto. Ah, Uy, qué alergia. ¿Ves? ¿Y Ana te gusta? ¿Cómo? ¿Ana? ¿A mí? Sí. No, joder, que no me gustan los chochetes peleones. Que es, a ver, me gustan los chicos, pero soy alérgica. ¿Cómo que eres alérgica a los chicos? Es imposible. Sí, sí, no, no, no. Es muy imposible, mira. Eres alérgica a este dinosaurio, a lo mejor, pero a mí. Sí. A mí eres alérgica. El otro día las estornudaste cuando entraste en la tienda. ¿Qué tienes que decir con eso, ante eso, en las cámaras? Porque estabas lejos y claro. Ya, claro, sí. Ana. ¿Qué pasa? Ah, mira, ahí está Shin Zhao. Estoy grabando el documental. ¿Qué opinas sobre el fantasma? ¿Tú que has estado ahí cerca, creo, ¿qué has sentido? Sí. Pues yo creo que un tal Jack la arrojó por ese precipicio. ¡Oh! Hostia, pues vamos a acercarnos al... A ver... Vamos a acercarnos un poquito al precipicio. Vale.
¿Vale? Como pueden ver, el fantasma ha desaparecido y con ella las letras que ponía Jack. Se podía leer Jack. Y aquí tenemos... Uy, ¿eso qué es? Vale, chicos, puede que hayamos encontrado una base secreta. Huh. Por un momento. Chicos, ¿habéis visto? Hay una estructura rara ahí abajo. No sé si sabéis lo que es. ¿Una estructura? ¿Qué te refieres? Mira. ¿Ves ahí abajo? En la punta de... ¿En la punta de qué? De la isla. O sea, aquí abajo. ¿No, no es como una estructura de... roca o metal súper grande? Sí, eso es para aterrizar los helicópteros, un hangar tipo. ¿Y por qué no hay una H? ¿Hay un búnker? Yo creo que es un búnker. ¿Un búnker? ¿Y de quién puede ser ese búnker? Adivina, no sé. ¿Del gobernador? No tengo ni idea. Ana, ¿podrías ponerte aquí y explicar lo que has sentido con el fantasma? En plan, si has sentido algo. La verdad que no he sentido nada, ni miedo ni nada. ¿Ni frío tampoco? No, es que en cuanto le empiezo a hablar ha desaparecido. ¿Qué le has dicho para que desaparezca? Que si necesitaba ayuda. ¿Y te ha contestado? No. Interesante. Jota, estás muy mal, lo sabes, ¿no? ¿Por? Porque sí. A ver, te estoy cogiendo un plano. Tienes cara para salir en el documental, ¿eh? O sea... Eres como... ¿Que no tenía cara para salir en el documental o qué? No, sí, coño, pero eso te estoy diciendo que tú la tienes. Mírate, eres como, wow, queda súper bien en cámara, ¿eh? Mira, esto puede ser la portada. Los Santos Stories, con tu cara aquí en un gran plano. Wow, increíble. Me está gustando mucho esto de grabar, ¿eh? El documental. Ya te veo, ¿por qué no vas a pedir trabajo a lo de las noticias? Porque ahí me cortarían las alas y mi creatividad. Bueno, pues graba documentales y luego vas a vendérselos allí. A ver si les interesa. Bárrame. Se vería cómo le graba los pechos. Jota. Yep. La cámara más para arriba, por favor. Si no quieres que te empuje y que hagas colina abajo. A ver, hay que pillarlo todo. Esto es para el balanceo de blancos. Para que se vea mejor, ¿sabes? Mira. ¿Qué? Mira esos. Grábalos a esos tres. ¿Qué hacen? Están aquí, que están... Sin está muy enfadado con nosotros, Jota. ¿Pero por qué? Porque piensa que le estamos vacilando. Yo le he dicho que yo no le he mentido en ningún momento. No le digas nada ahora, ¿eh? ¿Vacilando de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No sé. Es que no lo entiendo. Escucha, Jota. ¿Qué? ¿Qué? No te ocurra decirle nada, ¿eh? ¿Qué no? ¿Quién te piensas que soy? Bueno, no me vas a hablar. ¡Sin! ¡Toma! Me ha dicho Ana una cosa. ¿Qué ya? Que lo de allá abajo es una pista de aterrizaje o un búnker. Un búnker. Hay un búnker ahí mejor. No vas a pegar. ¿Qué pasa? O para aterrizar helicóptero. Pero que no tiene nada de H ni nada para helicóptero, ¿sabes? Es un búnker como muy extraño. O es para aterrizar helicóptero. Ah, sí, es verdad. ¿Qué pasa, tío? ¿No te atreves a acercarte más o qué? ¿A dónde quieres que me acerque? Venga, aquí en la puntita. Cuidado, que esto es muy malo. Aquí en la puntita, como yo. Caerá para abajo. Que esto me lo conozco. No empujes, Tig. Esto me lo conozco. Tig, no empujes. No, si lo empujo, si es que ponerme ahí, pues yo me pongo. Sí, venga, ponte, venga, ponte aquí. Esto lo recuerdo muy bien. Aquí, Tig. Aquí, la puntita. ¡Ay, la puta madre! Uf. Mira. Uf. ¿Qué cuando te has ido, yo he ido y he vuelto tres veces. Pues hacer una carrera, a ver quién llega antes más lejos aquí, ¿sabes? En plan, sin caerse. ¿Sin caerse? Venga. ¡Ay, qué coño me ha empujado! Dale. A ver a dónde llegáis. Que me llevo tu moto. Venga, yo aquí, ahora tú tienes que avanzar un centímetro más. Si quieres, te avanzo a ti. No, coño, venga, ¿no tienes huevos o qué? Estás ya mayor para estas cosas. Estoy mayor. Pues menudo. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Nada, digo que ya que habéis visto fantasma. Sí.
Muy bonito, pues vámonos. Pues sí. Bueno, hacemos aquí unas pajillas todos juntos. ¿Cómo está el rollo? Yo creo que ya no te veo nada. Es tan cerdo. ¿Te crees que te dio una avioneta? ¡Culo! Creo que sí, te veo nada. ¿Sabes que el chinzao está aprendiendo a ir en helicóptero? Sí, sí, ya me ha contado Ana. Pues lo hace de puta madre, ya te digo. ¿En helicóptero o en avión? Helicóptero, hemos pillado helicóptero de momento. ¿Y avioneta no? Yo creía que quería avión. ¿Tú no querías avión, Shin? ¿Y un avión? ¿Quiere avioneta? ¡Avioneta! Va, pues vamos ahí si quieres, venga. ¿A dónde? Shin, ¿quieres ir ahora o cómo? Shin. Venga, pues vamos. ¿Tú vienes, Don Comedia? Yo creo que no. Yo creo que me voy a ir a dormir. Bien, ¿qué haces? Ten cuidado por con la montaña, no te tal. Y cuando quieras nos la picamos con una moto de verdad. Ok. Venga. Venga. Chin, voy a ir a dormir. Chin, ¿sabes? ¿Tú vas a dormir? Yep. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Una cosa te puedo decir antes de irte. Dime. Tienes que dejar de intentar ponerme celoso con Ana. Joder, macho, pero si es que es el cuento de no acabar nunca, tío. Chiche, no puedes dar cosas por hecho. Ay, de verdad. Dime, tío. Eso hace daño, ¿eh? Vale, 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 dejo de hacerlo, venga. Voy a despedirme de Ana. Ana. ¿Qué Ana? ¿Qué? Que me voy a dormir. ¿Te vas a dormir? ¿No vienes a montar en la avioneta? Para perder otro huevo, mejor no. ¿A perder el qué? A perder otro huevo. Que así es como lo perdí la primera vez, volando con vosotros. Siempre que vuelo con vosotros hay problemas. Bueno, venga, cuidaros. Venga, Jota, pasad, descansad. Tin, tin, ti, ti, tin, tin, tin. Niño boleno, mano. Aló. Oye, JJ, por casualidad no estará Ana contigo, soy Jimmy. Sí, bueno, la estoy dejando ahora justo, porque... Es que tengo un mono que quiere verla. Y cuando digo un mono, literalmente es un mono. Ah, el Yeti, ¿no? No, es Lucy, la hija de... la hija del Yeti. Sí, sé quién es, sé quién es. Pues le quiere ver a Ana, dice que hace muchas lunas que no la ve. Muchas lunas que no la ve, ok. Pues... Vale, si quieres le digo... Hostia puta. No puedo conducir mientras... Si quieres le digo que ¿tú tienes su contacto o no? No, justamente no. Pero como vale, siempre está contigo, pues... Estamos ahora mismo en el norte, en Larry. Si vamos a la granja Whitaker. Vais a la granja, vale. Le voy a avisar si... No sé qué decirte. Bueno, te llamo ahora si me dice que sí, ¿vale? Vale, de acuerdo, JJ. Vale. Gracias. No, hacemos una cosa. Si... ¿Sí? Si no te llamo... No, si te llamo es que... Mira, sabes... Da igual, te llamo de todas formas, da igual, ahora te llamo. Lo dejamos así mejor, me llamas. Ana. ¿Qué pasa? Me dice el niño cocainómano que quiere... Que Lucy te quiere ver, el mono. ¿Qué Lucy? ¿Dónde está Lucy? En la granja Whitaker. ¿Y ahora voy a ir para allá? Pues no sé, yo te lo estoy diciendo. ¿Y dónde está el niño ese? Pues ahí también. No, me ha llamado por teléfono, yo tengo su número. Ah, que te ha llamado por teléfono. Sí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa? Que me voy a matar. Que te matas. Antonia. Ay, que me voy a matar. Pues no sé, le voy a preguntar a Sina, a ver si podemos ir un momento. Ok. Vale. Venga, gracias, chao, chao. Chao. Mira, este es un buen bonito sitio para dejarlo. Este es un sitio muy, 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 muy bonito para dejarlo. Me voy a ir un par de días, chicos. Ay. Lo dejamos aquí. Ah, no te tires. Uf, casi me caigo, tío. Aquí, sentarse de rodillas. Así, con las rodillas para afuera. ¡Ole! Ay, chavales, ¿cuánto llevo? 6 horitas, bueno. Pensaba que iba a estar más tiempo, pero la verdad es que estoy cansadito ya, ¿eh? Así que el juego de terror ya para cuando vuelva, ¿vale? Chavales. Ay.
Vamos a poner algo en plan. Pondría algo triste para irme, pero no. Vamos a poner algo en plan que sea poj. Para despedirnos ya, paga siempre. Uno que va a la ferretería. Oiga, ¿tienes serruchos? No. ¿Y sierras? A las 8:30, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, déjala como despedida, cara mendigando. ¿Tienes serruchos? No. ¿Y sierras? ¿Tienes serruchos? No. ¿Y sierras? A las 8:30. My name is Jeff. Gracias por el stream, Buenardo Rubiu. No. Eres el mejor. Te vamos a echar de menos estos días. Te aprecio un montón, guapo Rubius. Pero que esta canción me deprime, Fátima. Muchas gracias. Hola, Rubius. Sé que esto es mucho texto, pero te sigo desde los 9 años. Hoy tengo 17 desde que te descubrí. Me ayudas a escaparme del mundo real y sentirme feliz. Mi familia desde pequeña me miente, traiciona y nunca me apoyan en nada, pero cuando veo tus videos y directos... Ven, ya no sé si es troll o no, tío. Ya no sé si es troll o no. En plan, de hecho, sigo desde que salí del vientre de mi madre y ahora mi familia. Algún día en persona. Saludos desde Chile, Pedro. Tú eres lo único que me da fuerzas muy nerviosas. Parece verdad, vale. Muchas gracias. Corazoncito coreano para ti. Escucha. Venga. Por los viejos tiempos, chavales. Por los viejos tiempos. Algo animadito. Destroy, no sé, eso. Ay, tres pingos, chavales. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar hoy. Una semana un poco rara. Normalmente streameo casi todos los días, pero entre estos últimos días que han streameado y los dos siguientes que han streameado, un poco raro, pero bueno.